Hacemos una invitación a William Álvaro Galindo y a Javier Ricardo Salamanca para que nos acompañen eh, acá en el auditorio. Entonces, eh, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este evento académico, el foro El páramo la corta era ante el cambio climático una bienvenida a todos los asistentes que nos están acompañando desde la plataforma Zoom, desde Facebook Live, desde YouTube Live y a todos los que están aquí presentes, estudiantes de la Universidad Santo Tomás, docentes de la Universidad Santo Tomás, miembros de la comunidad de Siachoque, Boyacá, eh, expertos, investigadores y científicos que se hacen presente. Las actividades humanas se convierten en una de las causas principales del calentamiento global e influencian sobre el clima a escala planetaria. Un progresivo aumento de la temperatura que supere el umbral de los 1.5 grados centígrados puede impactar y repercutir de forma beneficiosa o perjudicial a los diferentes sistemas humanos y naturales. Uno de los impactos observados y riesgos previstos en estos sistemas, según el panel intergubernamental interguberna de expertos para el cambio climático, consiste en la disminución y la escasez del recurso hídrico. Cerca del 80% de la población mundial ya sufre graves amenazas a la seguridad hídrica, medida por indicadores que incluyen la disponibilidad del agua, la demanda de agua y la contaminación. En el siglo XXI y desde el año 2000 se calcula que aproximadamente 1.100 millones de personas, alrededor del 17% de la población mundial, que viven en su mayoría en Asia Meridional y Oriental, el norte de África y Oriente Medio, se enfrentaron a una grave escasez de agua y un elevado estrés hídrico. La disponibilidad y escasez del agua también se asocia a los cambios en las precipitaciones y las escorrentías. Se proyectan disminuciones en América Central y en América del Sur. Esto indica que el caudal de los ríos disminuye simultáneamente con la reducción de las lluvias. Algunos ríos reducen sus caudales y con este el suministro de agua para algunas regiones y pobladores. En conclusión, se presentará con más frecuencia escasez de agua asociada a eventos extremos como las sequías. Ante la escasez de agua y los eventos extremos como las sequías, los páramos son ecosistemas considerados estratégicos para mitigar el cambio climático. Estos se ubican generalmente por encima de los 3.000 metros de altitud. Este ecosistema posee unas condiciones físico-bióticas que lo convierten en una fuente permanente del recurso más importante para la supervivencia de los seres vivos, el agua. En Colombia, la extensión total de páramos se calcula en más de 1.333.000 hectáreas equivalentes al cerca del 1.7% de la superficie continental del país. En la cordillera oriental de los Andes y específicamente en el departamento de Boyacá se localiza el complejo de páramos de Tota, Bijagual y Mamapacha, el cual tiene una extensión de 135.010,8 hectáreas. Esta extensión de páramos hace parte de un total de 594.084 hectáreas que corresponden a la extensión total de todos los páramos ubicados en el departamento de Boyacá. Esta es una área considerada por la autoridad ambiental de especial importancia dentro de los ecosistemas del departamento por su elevada recarga y regulación hídrica. Allí nacen los ríos Pesca, Jordán, Tuta, Salitre, Muche. Esta área natural forma parte de las cuencas de los ríos Chicamocha y Upía. Este complejo de ecosistemas paramunos y bosques altoandinos son fuente de agua para poblaciones y municipios como Pesca, Toca, Tuta, Rondón, Chachoque y se presentará como una alternativa de abastecimiento para la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Los páramos contribuyen a evitar el progresivo aumento de la temperatura por su gran capacidad de almacenamiento y captación de carbono atmosférico a través de la retención de materia orgánica en sus suelos y la absorción del mismo por las masas boscosas en crecimiento. Ello hace de los páramos ecosistemas de importancia nacional e internacional para mitigar los impactos y repercusiones del cambio climático. En vista de lo anterior, el equipo de docentes e investigadores del Departamento de Humanidades y Formación Integral de la sede de Bogotá y la sección Altunja de la Universidad Santo Tomás, en el marco de la convocatoria FODE en 2021 llevó a cabo algunos llevó a cabo con algunos actores del, del vecino municipio de Siachoque el proyecto de investigación titulado Cambio Climático y Paz Ambiental entre los saberes locales y las prácticas éticos sociales para el cuidado del páramo La Cortadera uno de sus objetivos es promover la educación ambiental desde una pedagogía social y la divulgación social del conocimiento por medio de esta clase de eventos. Por eso, en nombre del equipo investigador, en nombre de la Universidad Santo Tomás, les damos a todos y todas la bienvenida a este foro, el cual tiene como finalidad abrir un espacio de diálogo sobre este tema tan importante sobre el páramo, la cortadera y el cambio climático. Bienvenidos. A continuación, vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia. Se va a presentar eh, William Álvaro Galindo con la conferencia ¿Por qué se debe cuidar el páramo la cortadera? Contexto socioeconómico y cultural. William es administrador público y especialista en proyectos de desarrollo, con experiencia en trabajo social y asociaciones para desarrollar proyectos en torno a la quinua creando maquinaria que facilite su siembra, recolección, trillado y clasificación. Gestor comunitario es miembro del Comité para la Defensa del Medio Ambiente, las Tradiciones Socioculturales y Agropecuarias en Siachoque. William, sea bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias a la Universidad Santo Tomás, que tuvo el agrado de invitarnos a este magno evento y qué mejor poder compartir con ustedes y aprender de todos ustedes un momento de, de, de lucidez de todos nosotros que seguramente vamos a dejar a nuestras familias y a nuestras comunidades. Mil gracias a los profesores, estudiantes de, de esta prestigiosa universidad que me han invitado o que nos han invitado y he venido aquí con mucho gusto a tratar de mm, hacer un desarrollo de un contexto general del... Parque Natural Regional Cortadera que antes eh, expuso nuestro presentador. Bueno, eh, rodemos la presentación. El Parque Natural Regional Cortadera es eh, establecido mediante el Acuerdo 024 del 17 de diciembre de 2015 por Corpo Boyacá. Eso quiere decir que la corporación es la que está regulando el uso del disfrute de esta... De este, de este parque regional. Este parque hace parte del sistema regional de áreas protegidas del departamento de Boyacá y está avalado por el ministerio. Eh, sigamos. Eh, para entrar un poco al contexto general, es, es impertinente ubicarnos y eh, el parque regional Cortadera está haciendo parte de un, de un complejo de páramos que se llama Tota. Vijahual y Mamapacha. Ese complejo de páramos eh, tiene un área total de 151.497.9 hectáreas y precisamente está localizado en la vertiente oriental de la cordillera oriental. En nosotros aquí nos centramos principalmente, este es el parque regional, la corta de, eh, Parque eh, Complejo de Páramos de Bih Tota, Bijagual y Mamapacha. Toda esta parte es una eh, zona muy grande, eh, pero nos centramos únicamente a, la, a el área que comprende los municipios de Rondón, de Siachoque, de, de Toca, de Pesca y de Tuta. Este eh, parque regional La Cortadera tiene un área total de 16,508 hectáreas. Inicialmente eh, se había propuesto, que fue el, el, la solicitud que le hizo al Instituto Humboldt Corpoyacá de intervenir con la creación de este parque a 24.266.6 hectáreas, pero ya se definió mediante ese acuerdo, el acuerdo de Corpoyacá, solo 16.000. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas intervenidas donde hay posesión de, de títulos, etcétera. La altitud de este páramo comprende de los 2.350 metros a los 3.850 metros sobre el nivel del mar. Principalmente, bueno, vamos a decir por qué 2.350 metros y hay zona de páramo, porque la zona de páramo con esa altitud está ubicada una parte en, el, en límites con rondón, límites con rondón precisamente por acá, que es tierra con un clima mucho más agradable y una parte del municipio de pesca. Y la parte más alta, los 3.850, los vamos a tener en la cuchilla, exactamente en el lomo del de área delimitada. Eh, vamos a tener, o tenemos, eh, gozamos de un ecosistema basado en bosque andino, principalmente en los municipios de Rondón y algo de pesca, y la zona de páramo en los demás municipios, principalmente en Siachoque, en Toca y en la parte de Tuta, y una partecita aquí del municipio de Pesca. Sigamos. Ah, perdón, perdón. Acá, como vemos nosotros, el páramo, la, el parque regional Cortadera, llega hasta límites con Viracachá. Perdón. Límites con Viracachá. El parque, continu, el, el páramo continúa acá, pero como Viracachá es, hace, hace parte de la jurisdicción de Corpo Chibor, pues, lógico, no está delimitado allá. Entonces, hace parte de la jurisdicción de Corpo Boyacá. Sigamos. Sigamos, por favor. Eh, principalmente, se, este parque pretende dos objetivos. Uno es la preservación del ecosistema, principalmente evitar la alteración, o degradación, o transformación de la, eh, por la actividad humana. Y le, eh, el, ese acuerdo le da unos usos principales, por ejemplo, el de forestal protector. Eh, hay algunos usos compatibles, como la preservación y el conocimiento, la investigación científica también, y asimismo algunos otros usos condicionados que el que Corpo Boyacá eh, va a, a poder, a, de pronto, a analizar y conceder algunos permisos, pero son muy esporádicos. Y hay unos usos principales. Eh, en la, para, por ejemplo, la minería en este momento, uso de industria y demás eh, intervenciones que hace el, el ser humano. Pero este, eh, este, estamos hablando de preservación de la zona más alta, de la zona más alta del parque, y está delimitada por sus 14.672 hectáreas. Sigamos. Otro objetivo grande es la restauración. Esta restauración eh, pretende recuperar y rehabilitar los ecosistemas. Y dónde se va a recuperar? En toda la parte baja del páramo de Siachoque, la parte baja de, de Toca y, asimismo, la parte baja de Tuta y por el costado oriental la parte baja del páramo en el sector de Pesca y Rondón. Eh, también tiene unos usos especiales y es de forestal protector y hay algunos compatibles que son lo, prácticamente los mismos que dije en el en el área de, con el objetivo de, de preservación. digamos, Ah, esta área, perdón, perdón, esta área de restauración de las zonas más bajas del parque eh, está ocupada por 1.831 hectáreas. digamos, Esa es la tarea que nos compete. La pregunta grande es por qué se debe cuidar el Parque Natural Regional Cortadera. Porque es... Una, un centro de diversidad biológica, porque también es una porción de terreno especialmente que nos garantiza la oferta hídrica para la supervivencia del ser humano. Esto es fundamental para la vida y la vida bajo cualquier eh, present, present manifestación. También eh, se debe cuidar porque eh, es un corredor biológico del ecosistema. Digamos. Vamos a analizar un poco más el contexto de por qué eh, el parque está como está y cuál ha sido la interacción del ser humano, el hombre, en el transcurso de los años. Aproximadamente hace 70 años, nuestros pobladores de estos municipios, eh, vecinos del parque, establecían relaciones comerciales y este esta franja de terreno eh, siempre fue cruzada, principalmente. Por ejemplo, del municipio de Siachoque, se nuestros abuelos antepasados llevaban a trigo, la cebada, la papa la llevaban hacia los municipios de la provincia de Lengupá. Y de allá traíamos la panela, la miel y algunas frutas, la traíamos para Siachoque. Era un intercambio, una zona de intercambio. ¿sí? Entonces, eso hace que el ser humano continuamente tenga relación con el ecosistema, con la zona de Parque Natural Cortadera. Y asimismo del municipio de Toca llevaban herraduras, clavos, eh, cereales, papa, y también llevaban sus, eh, sus, la miel, la panela, las frutas y otros productos más. Hacían un intercambio comercial. Asimismo sucede con Tuta, pero el municipio de Siachoca ha tenido una gran relevancia en este sentido porque también se desplaza en comunidades para las romerías del, en el municipio de Sogamoso y algunas romerías de carácter religioso también al municipio de Aquitania. Esto lo hacían a lomo de mula, esto lo hacían a pie, gastaban sus dos, tres días recorriendo haciendo estos cruces, estos cruces. Algo muy importante: cuando se llegaba a esas romerías a Sogamoso o a, o a Aquitania, se regresaban con sus animales, con sus bestias y pasaban por pesca a llevar también sal, lazos y algunas cotizas. Eso sucedía hace aproximadamente 60, 70 años atrás. No hace muy, mucho, ¿cierto? No hace mucho tiempo. Y hoy en día hay una relación estrecha de nuestras comunidades eh, aledañas al parque, principalmente porque eh, en algunas zonas de esta región se utiliza para el pastoreo de ganado, principalmente vacuno. Esto es lo que nosotros eh, hemos podido extraer eh, rapidito. Para contextualizar muy bien por qué en la zona de Páramo, que era una zona mucho más amplia, se ha reducido con el transcurso de los años y se está reduciendo. La frontera agrícola cada vez más está subiendo a la cuchilla, a la, a la cota más alta del, del, del parque y estamos eh, debilitando nuestro ecosistema. Sigamos. Nuestras amenazas son en este momento el 73% del área total, o sea, 12.000. 51 hectáreas son de cobertura vegetal natural o parecida a lo natural. ¿sí? Y el 27% de ese, de ese territorio, que son 4.457, están utilizadas en actividades agropecuarias dominantes, especialmente la papa, el cultivo de la papa. Ahí comenzamos nosotros a, a, a dar una fragilidad a este ecosistema. Estas actividades antrópicas del ser humano, eh, de, disminuyen el, el área total, eh, subiendo la frontera agrícola y la construcción de viviendas y asimismo llevando servicios públicos a esas zonas superiores a los 3.200 metros. Eh, hay una cobertura vegetal del de de, de, de área y esa pérdida de cobertura llega a las 2.516 hectáreas. ¿Esto por qué? Porque el hombre siempre en sus actividades interviene en la zona, y cada día está subiendo la, eh, el, la cota. Eh, hay una contaminación y pérdida de fuentes hídricas y asimismo del suelo. Y hay una eh, casa indiscriminada. No hay control. Allá cualquier persona sube. La policía ambiental no hace ningún control. Las instituciones locales tampoco hacen ningún control. No hay un plan de manejo ambiental que conozca la comunidad. Y hay una baja cultura ambiental y un bajo sentido de pertenencia. Sigamos. Eh, como los beneficios tenemos, unos beneficios ambientales y sobre todo es la recarga hídrica para los acueductos de los municipios circunvecinos y algunos distritos de riego de gran magnitud. Hay una producción de oxígeno en el, en el sector, hay una fijación de carbono atmosférico, una producción y conservación de fauna y flora que es bastante rico en este sentido. Hay un, es un lugar de inspiración. Y conservación de mitos y leyendas. En nuestro territorio tenemos como el Alto de Tibamoa, el, el Alto de las Cruces en Siachoque, el Alto del Miedo. Eh, en fin, hay infinidad de altos y de lugares donde hay algunos mitos y leyendas donde nosotros podemos interactuar con la naturaleza y asimismo la naturaleza nos eh, entrega grandes satisfacciones. Desarrollo de actividades ecoturísticas también pero a muy bajita escala se desarrolla gracias a Dios. Es una área para contemplarlo, para disfrutarlo. Tenemos eh, riqueza de fuentes hídricas, eh, principalmente el río Siachoque, de, de, de Siachoque, del municipio de Siachoque, realmente es donde nace el río Chicamocha. El río Chicamocha no nace en Tunja, nace en Siachoque, y por eso tiene una gran relevancia conservar toda esta zona. Eh, es, una, es una fuente de, de hídrica para el embalse de La Copa y el distrito de riego Uso Chicamocha que beneficia a territorio de siete municipios del departamento de Boyacá, de la zona centro y de, Sugamuxi de, de Boyacá. Es origen del río Chicamocha, como lo dije, y también origen del río Pesca y el río Upía. Estamos en la cima, es una... Es un territorio que bota a dos aguas, agua para el, el lado oriental, sector oriental del parque, y agua para el sector eh, occidental. Eh, mm, es de una gran importancia para la pro producción agropecuaria. Nosotros en estos municipios tenemos distritos de riego, y principalmente en Siachoque, distrito de riego de ladera, donde es fundamental para el desarrollo del sector agropecuario. De aquí, si nosotros podemos conservar nuestras áreas protegidas, es posible que podemos garantizar y mejorar mucho más la producción agropecuaria. Cinco. Eh, lo que yo dije anteriormente, es importante que nosotros tengamos planes de manejo ambiental y los conozcamos a cabalidad para poder aplicar correctivos. Sigamos. Esta es una muestra de toda la riqueza hídrica. Del, del páramo, del parque regional La Cortadera, estamos eh, ubicados en toda esta zona, este es el municipio de Siachoque, este es, este es Viracachá y aquí comienza Rondón, por lo tanto el parque viene desde acá, ocupa toda esta zona, toda esta zona acá, acá se dan cuenta que las aguas, hay aguas que van hacia, alimentando la ribera del río Chicamocha y hay aguas que van para eh, pesca y otras para el municipio de Rondón, se reparten las aguas. Una, es un centro, es como un, un eh, en fin, un nicho donde salen muchos, nacen muchos ríos, muchos riachuelos, que es lo que garantiza la vida en esta zona. Sigamos. Es una zona donde donde poseemos 25 especies como venados, tinajos, los guaches, osos de anteojos, los zorros, los conejos habaneros, el armadillo, las gallinetas, la ardilla, entre otras especies. Es muy llamativa la fauna de este lugar. Sigamos. También tenemos flora 58 especies donde está el frailejón con sus cuatro especies, el romero de páramo, el hubo silvestre, el uña de gato, el chusque, el gaque y muchos más que más adelante ustedes se van a, a, a investigar. Sigamos. Aves tenemos 64 especies, pero de las más significativas son los colibríes con sus nueve especies. Cóndores, copetón y muchísimos más. La verdad que yo conozco la zona, pero no conozco de, de aves y eso sí, siempre me falta. Eso es importante porque uno como habitante de la zona debe conocer toda esta riqueza natural. Eh, muchas gracias, muy amables desde Siachoque. Estamos prestos a conservar esta riqueza natural, a contribuirle a la sociedad eh, la riqueza para que el, el present, la, la sociedad del presente y del futuro pueda garantizarse. Muchas gracias. Muy amables. Un agradecimiento especial a William Álvaro Galindo por compartirnos esta información tan valiosa y tan importante para nosotros y contextualizar lo que viene siendo el complejo de páramos de Tota, Vijagual, Mamapacha y el páramo La Cortadera que tiene influencia en el municipio. De Siachoke. Muchas gracias, William. Eh, ahorita seguimos en el conversatorio. A continuación, vamos a dar la palabra a Fray Juan Pablo Romero, Orden de los predica Predicadores, director del Instituto de Justicia y Paz, Pablo VI de la seccional Tunja. Padre Juan Pablo, bienvenido al foro. Vamos entonces mientras ingresa el padre Juan Pablo a contextualizarnos eh, porque este proyecto también habla sobre paz y paz ambiental. Entonces vamos a seguir con nuestra programación. Entonces, eh, invitamos al el segundo eh, el segundo exponente, Luis Santiago Castillo Martínez. Eh, él viene siendo, eh, con su exposición Páramos, Ecosistemas sin Riesgo. Él viene siendo biólogo y máster en sostenibilidad ambiental, con más de 10 años de experiencia en la coordinación, desarrollo de estudios sobre ordenamiento territorial, licenciamiento ambiental y la conservación de la biodiversidad investigador del Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt sobre las áreas protegidas y estrategias de conservación. Eh, Santiago, bienvenido a este foro. Gracias, Jonathan. Eh, ¿Me permiten compartir pantalla que creo que no estoy habilitado? Ya, ya lo estoy. Eh, Me confirman si ahí están viendo en pantalla completa. Eh, todavía no, pero ya está empezando a compartir. Todavía no. Ahora sí, Santiago. Ya perfecto. Gracias a todos por, por la invitación. Bueno, eh, mi presentación eh, se llama Páramos, Ecosistemas en riesgo y también en conflicto. Eh, quería dar una introducción sobre cómo los páramos no solo refiriéndome a la cortadera sino en general son áreas de, de mucha importancia biológica evidentemente eh, pero también donde eh, está eh, estos valores biológicos se han venido deteriorando y se ha generado una serie de conflictos en torno a la conservación de los páramos y creo que este este esta problemática no solo aplica a los, los páramos en general del país, sino específicamente también al, al páramo de la cortadera. Entonces, espero que sea de utilidad. Bien, todos sabemos qué son los páramos. Eh, sin embargo, voy a hacer unas diapositivas muy rápidas eh, hablando de, los, de, los, eh, de las características principales de lo que define un páramo, porque esto también se relaciona con, con su riesgo eh, de colapso y también con, su, con sus conflictos esos son socioambientales. Todos sabemos que un páramo es, es vegetación y es paisaje, ¿no? Es decir, los páramos son aquella franja de vegetación, la última franja de vegetación que existe en la parte alta de los Andes. En la parte en la, debajo de los páramos están los bosques andinos y encima están los, los, las nieves perpetuas. Entonces, este es el, el, el última franja de vegetación, vegetación que normalmente es bajita, achaparrada eh, y que da una característica única al paisaje. Cualquiera de nosotros ve una foto de, de, un, de, de este tipo de vegetación, inmediatamente entendemos que se trata de un páramo eh, por, por su condición y por su, por su paisaje. Esta vegetación se relaciona mucho precisamente con las condiciones abióticas, con el clima, el suelo que existe en el lugar. Sabemos que los páramos son sitios donde eh, eh, ocurren bajas temperaturas, donde hay una, normalmente una alta humedad, normalmente hay una buena precipitación. Eh, en el día llega a ser caliente y en la noche es, es, eh, llegan a las temperaturas a bajar eh, por debajo de cero. Los suelos tienden a ser ácidos por el tipo de vegetación y acumulación de biomasa. Y eh, también sabemos que inclusive dependiendo de dónde esté ubicado el páramo, hay páramos que son secos y hay páramos que son húmedos. Depende de dónde, viene, de dónde vengan los vientos, qué tan cargados de agua estén las nubes, etcétera Hay páramos que, que producen agua y hay, par, y hay páramos que no. Esto es importante recalcarlo porque... Muchas veces la conservación de los páramos se centra alrededor del agua, ¿cierto? Y evidentemente es algo muy importante los páramos, pero también debe centrarse alrededor de la biodiversidad, porque no todos los páramos eh, son, son buenos productores de agua. Hay algunos que son secos, pero que sí tienen unos valores de biodiversidad muy altos. Entonces, tenemos que tener esa visión amplia de conservación de los páramos, no solo desde el punto de vista del agua, sino de la biodiversidad. Y este, estas características de clima y de suelo se relacionan mucho pues con su localización, de dónde, dónde están ubicados los, los páramos y, y cómo han evolucionado eh, eh, en, en la historia geológica y continental. Estos páramos están ubicados en, las, en la cordillera de los Andes o en las zonas montañosas de la zona ecuatorial eh, de, del Nuevo Mundo, están desde, el, desde la cordillera de Talamanca en Costa Rica. Eh, cerca del grado 11 de latitud eh, norte, y van hasta lo, los 8 grados de latitud eh, sur en Perú, eh, en una depresión que se llama la depresión de Huancabamba. En medio de esas eh, dos eh, eh, características geográficas es que se desarrollan eh, los páramos en, en, específicamente o principalmente en, los, en el levantamiento, cuando ocurrió el levantamiento de los Andes en, en esta región. Eso, eh, ¿Qué quiere decir? Que además están asociados al propio levantamiento de los Andes y estas cadenas montañosas, es decir, los páramos son ecosistemas nuevos que evolucionaron recientemente, estamos hablando que hace cerca de 4 a 2 millones de años aparecen los, los, el, el ecosistema de páramo y eh, son ecosistemas recientes y además de una evolución muy rápida, entonces de allí que los páramos sean muy importantes para eh, la existencia de especies únicas. Eh, o especies endémicas, por ejemplo. En el caso de la, del páramo de la cortadera, sabemos que hay, una, hay un género, una especie de frailejón, perdón, que se llama Speletia tibamoensis. Es una especie de frailejón eh, único eh, de la zona, endémico, eh, que de hecho las principales poblaciones están en Siachoc, eh, De allí la importancia también de la cortadera para la conservación de la, de la biodiversidad y de esas especies únicas de la, de la región. En el caso colombiano, los páramos se localizan en, en estas eh, zonas coloreadas en el mapa de la izquierda, que ustedes ven son 36 complejos de páramos en total y suman cerca de 3 millones de hectáreas que equivalen al 2.5% de la superficie de, de, del país. Eh, estos eh, páramos, eh, pues ustedes ven, eh, se relacionan evidentemente con la cordillera de los Andes, and, también se relacionan con la identidad y la cultura. Es decir, los páramos no solo son... Vegetación no solo son clima, no solo son eh, localización, sino que también son gente y cultura. Desde siempre, desde el pasado, los, nuestras comunidades indígenas tenían una relación estrecha con los, con los páramos. Allí están los muiscas, por ejemplo, en, en, precisamente en esta región de Vijahualma de Mamapacha los uvas más al norte, y de allí por toda la cordillera también ha habido una relación estrecha entre las comunidades indígenas y los páramos. Y, al, y a hoy, las las comunidades actuales, especialmente las campesinas, también tienen una relación muy estrecha con los páramos. Entonces, los páramos también se definen eh, en relación a cómo se relacionan con, con la gente. De hecho, hay muchas personas, especialmente en Boyacá, que se, que se consideran a sí mismas paramunos, se definen a sí mismos paramunos, o sea, hacen parte del ecosistema. Eh, y esto es importante entenderlo porque eh, tenemos que ver al páramo no como un un objeto de conservación intangible donde nadie debería entrar, donde nadie puede hacer nada, sino que también tenemos que entender al páramo desde todo su contexto social y de uso uh, ancestral. Además, los páramos también son historia. Es bien conocido para todos nosotros como eh, el páramo de Pisma fue, de Pisma fue epicentro eh, eh, en, en las gestas de independencia de, de nuestro país, eh, y por eso han estado siempre presentes en, en, en diferentes eh, textos eh, históricos sobre, sobre nuestra historia, pero también han sido zonas de conflicto. Los páramos son zonas de tránsito eh, y de control territorial de diferentes grupos armados, tanto legales como ilegales. Y sabemos que a través de ellos se, se mueve mucho eh, estos, este tipo de grupos y bueno, existe una serie de... De, de presiones también sobre los ecosistemas por, por, por la violencia que se genera y que, y que se relaciona con los páramos. Ese conflicto recientemente se ha transformado en, en, en cierta forma o, o, o nos hemos enfocado en ese conflicto alrededor de los páramos, pero ya más relacionado desde el punto de vista del agua. Eh, de esto, así como dice esta, esta foto, no 200 años después, ya no estamos hablando de independencia, un grito de independencia, sino que nuestro grito es por, por el agua. Ahora los páramos son centro de atención y de noticia en el país por su relación con el cuidado del agua y la importancia eh, para el agua. Y digo conflicto porque es, es normal ver ya en, en, en noticias, en periódicos, en redes sociales, cómo la gente se moviliza alrededor de la importancia de la conservación del agua y evidentemente de los páramos y cómo eh, quieren defender los páramos de actividades extractivas, específicamente de la minería. ¿Por qué tanto alboroto alrededor de la protección de los, de los páramos y del, y, y, y del agua? Pues es, es, la respuesta es sencilla. Eh, casi que 7 de cada 10 personas en el país dependen del agua que se produce en el páramo, ya sea para consumo o para sus actividades productivas y agropecuarias. 15 capitales del, del país eh, eh, obtienen el agua de los páramos, ya ahorita pues precisamente estaban ustedes hablando que inclusive se está pensando que la cortadera provea eh, agua tunja, eh, el 3% del potencial hidro, eh, hidroeléctrico del país depende del agua que sale de los páramos y más de 150 distritos de riego eh, también dependen del agua de los páramos, es decir, es, es un, es un, es un eh, bien eh, invaluable para el país y por eso... Eh, tanto interés en la conservación de los páramos y la protección del agua. Y resulta que es que en los páramos hay mucho conflicto con la minería. Eh, cerca del 33% de la superficie de los, de los páramos de Colombia tienen solicitudes mineras. Esto fue, bueno, un cruce que hicimos a 2008, eso debe haber cambiado, pero para que se den una idea, hay, hay, hay cruces con títulos mineros. De hecho, más de 13 complejos de páramos tienen más de la mitad de su superficie solicitada como en títulos mineros. Y pues esto evidentemente eh, eh, genera descontento en la población. Pero no solo es la minería, es también eh, las diferentes actividades humanas, cómo han cambiado el paisaje, cómo han afectado a los páramos. Este índice de huella espacial humana que precisamente revisa qué tanto eh, se ha afectado. Eh, eh, la, la naturalidad digamos de los, de los ecosistemas de páramo muestra que los páramos de la cordillera oriental tienen una eh, un, un índice de huella humana muy alto eh, entre esos está pues el, el complejo de tota mama mamapacha eh, los de pronto los páramos de la cordillera occidental que son mucho más pequeños y un poquito más aislados son los que mejor, en mejor estado de conservación están pero estos de la cordillera oriental eh, son los de mayor impacto humano eh, y esto se ha relacionado mucho con la pérdida de la cobertura natural original. Eh, acá en esta gráfica, que de pronto no se alcanza a ver bien, ustedes ven que eh, el complejo de Tota Biogual pacha perdón, es el tercer páramo, el tercer complejo de páramos más deteriorado del país, porque se ha transformado su cobertura. El primero es el Altiplano Cundiboyacense, después viene el de Guerrero, pero Tota Biogual está acá dentro de los eh, tres páramos más afectados eh, por eh, cambio de cobertura natural. Esto a su vez eh, genera muchos riesgos y vulnerabilidad para la prestación de servicios ecosistémicos. Si ustedes se dan cuenta en este mapa también todos los páramos de la cordillera oriental, incluido el de Tota de Mamapachas, es, eh, están en alto riesgo o muy alto riesgo de que los servicios ecosistémicos que proveen estos páramos se se dejen de prestar, ¿sí? o, o se, o se eh, afecte su calidad eh, en, en la prestación de esos servicios ecosistémicos. Es decir, como se han transformado los páramos tanto en esta zona, también la, la viabilidad y la sostenibilidad de estos ecosistemas y de la gente que depende de ellos está en riesgo, y, y un riesgo muy alto, según este estudio que, que, que ha adelantado el instituto también. De hecho, eh, cuando ubicamos el páramo, acá pongo la flechita de dónde estamos, eh, cuando... Eh, ubicamos el páramo eh, al complejo de páramos de, de mama pachave jagual vemos que es el cuarto quinto páramo en mayor riesgo de perder su, su funcionalidad ecosistémica entonces esto es esto es grave esto es esto es de, de prestar mucha atención ante todo ese ese panorama de, 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 del estado de los páramos evidentemente eh, sabemos que re requieren una protección y una una atención para su conservación urgente eh, y por eso empezó a hablarse de delimitar los páramos, ¿cierto? De identificarlos en el, en el territorio y saber eh, eh, qué tipo de usos rigen en, eh, o qué tipos de usos se eh, prohíben dentro de esas áreas delimitadas como páramo. Acá viene una línea histórica de lo que el instituto ha, ha participado en ese tema de la delimitación de páramos. Ustedes se dan cuenta que en el 2007, más o menos, salió el primer Atlas de páramos de Colombia. Una, un ejercicio cartográfico que hizo el instituto para definir de forma general dónde estaban los páramos a una escala muy gruesa eh, y a 200, una escala de 1-250 de, de mil. Y después con el tiempo eh, empezó a sacar también el instituto, empezamos a sacar unas guías para la identificación y unos criterios para la delimitación de los páramos, como esta guía que, que pongo acá, eh, que salió cerca en el 2010. Más o menos para esa época también es cuando, en el primer gobierno del presidente Santos, eh, sale la, la, eh, la ley del plan de desarrollo, en el que dice y determina que el Ministerio de Ambiente debe delimitar los páramos para, para así eh, pues protegerlos. En, en ese lapso de tiempo eh, empieza también a actualizarse la información cartográfica, se hace una información cartográfica de mayor detalle para la delimitación. Y ya eh, en estos últimos años se ha venido trabajando en la delimitación eh, a mayor detalle, a escala de 95.000, de todos los páramos del país. Pero ustedes saben que eso ha sido un, una tarea difícil. Eh, es una tarea que no solo depende del Instituto Humboldt, porque el Instituto Humboldt lo que hace es dar una, un, 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 una línea de referencia, pero el Ministerio con Información de las Corporaciones debe definir exactamente cuál va a ser el límite al final del páramo. Y todo. Digamos que eh, delimitar no tendría lío si no fuera porque, eh, ah, perdón, me faltó contarles. Eh, esos Esta limitación se basa, como les comentaba, en criterios físico-bióticos y en criterios eh, socioeconómicos. El instituto aplica únicamente la parte físico-biótica desde su conocimiento y las corporaciones con conocimiento socioecológico y socioeconómico de la zona, pues también aporta eh, su información para que ya el ministerio tome la decisión de cómo delimitarla. Hasta ahí todo bien, pero el, el, el lío, digamos, el conflicto empieza cuando eh, a lo largo de todos estos años salen diferentes eh, leyes, normas, eh, demandas, contrademandas, tutelas eh, sobre qué se puede y qué no se puede hacer dentro de los páramos. Entonces al principio se decía, los páramos son intangibles, no se puede hacer absolutamente nada, después dijeron, no, bueno, sí se puede hacer actividades de bajo impacto. Que todavía no se sabe bien cómo se define una actividad de bajo impacto. Después se dice: eh, no se puede minería, pero sí se puede minería si estaba ya eh, licenciada. Después dicen: no, ni siquiera la licenciada se puede, tiene que salir todo. Es decir, ha habido muchas, eh, eh, mucho cambio alrededor de, de, de qué se puede y qué no se puede hacer de los páramos. Y esto ha generado mucho conflicto y mucha incertidumbre en la gente. Y eh, eso es, eso es eh, eh, peligroso, digamos, por decirlo así porque estamos hablando realmente de gente, ¿cierto? Estamos hablando de, de muchas personas que dependen del ecosistema y de los recursos que allí existen para su, su, su día a día. Eh, los páramos son gente también, como lo dije al principio, y por eso es eh, importante eh, considerar a los páramos en todo su contexto, no solo ambiental, sino social. Eh, estas son fotos también, digamos, del, del páramo de Santurbán. Hay, eh, dentro del páramo existe un casco entero un pueblo entero, eh, toda, toda la parte urbana del pueblo está dentro del páramo, hay cultivos también dentro del páramo, es decir, hay, hay muchas actividades y mucha relación eh, humana con, con el páramo. De hecho, si hacemos un estimativo de cuánta gente depende del páramo en el país, estamos hablando que cerca de ciento, ciento cuarenta, eh, perdón, 240 mil personas dependen de la producción agropecuaria dentro de los páramos. Y esto es mucha gente, incluso muchos de ellos dependen para su sustento básico para temas de autoconsumo. Entonces, teniendo en cuenta que los páramos son también gente, es que tenemos que empezar a pensarlos como epicentros de diálogo y de transformaciones a la conservación, no como zonas intangibles, sino como zonas de, 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 de conservación y a través de los cuales se puede dinamizar la conservación más allá de los páramos, a los bosques altoandinos, a los bosques andinos, etcétera, eh, que, que los rodea. Acá unas líneas generales, unas ideas generales que ya ha venido trabajando el Instituto de, desde diferentes proyectos para la conservación de los páramos. Evidentemente, se tienen que definir áreas de protección como, como existe acá con el Parque Natural Regional de la Cortadera, eh, pero áreas de protección con manejo efectivo, no simplemente una declaratoria, sino tiene que existir un plan de manejo, como decía eh, ahorita también William. Eh, tiene que establecerse programas de prevención y manejo de incendios. El incendio, de hecho, es una de las amenazas más fuertes del páramo de la cortadera. Implementarse herramientas de manejo del paisaje ya eh, muy enfocadas a predio a predio. Eh, establecer buenas prácticas eh, agrícolas y tecnológicas, también pensando en el cambio climático. Eh, implementar actividades de restauración, control y monitoreo participativo. Es decir, no, 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 que, que la gente haga parte de todas estas eh, actividades. Eh, pensar en la reconversión y la sustitución productiva en zonas donde definitivamente por su condición eh, y por su tipo de, 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 de reglamentación ambiental no pueden hacerse cierto tipo de actividades. Entonces estoy pensando justamente en, el, en, en la cortadera que su categoría de parque regional natural prohíbe actividades productivas agrícolas eh, y, y, y pues en ese caso lo que tiene que, que buscarse es que lo, las... Personas que todavía viven allí busquen una, eh, sustituir sus actividades hacia otro, hacia otro modelo productivo y eso es un apoyo que tiene que brindarse desde diferentes sectores. Eh, pensar en pagos por servicios ambientales y eh, negocios verdes y eh, en, en definitiva una... una eh, un segundo, que me están tardando la llamada. Y, eh, perdón, y eh, pensar en negocios verdes y encadenamiento productivo para, las, para la gente que vive alrededor del páramo y también protección integral del agua. El, vuelvo y retomo: el agua no solo depende de, eh, de la protección del páramo, porque de hecho los bosques andinos también son importantes para la protección del agua y la biodiversidad no solo. Eh, Protegiendo, el, protegiendo la, la, el agua, no estamos protegiendo toda la biodiversidad del páramo, porque ya habíamos hablado, hay páramos que son secos. Entonces, tenemos que pensar siempre en agua y biodiversidad para la protección de estos dos ecosistemas, de este, de este ecosistema. Y quizás lo más importante es pensar que, el, que tiene que establecerse un buen esquema de gobernanza de los páramos para transformar precisamente esos conflictos que se derivan de su, de su conservación. Eh, tenemos que pensar en fortalecimiento de capacidades de las personas que viven allí, establecer comités participativos y multiactor, por ejemplo, para, el, para formular el plan de manejo, para ejecutar el plan de manejo, que la gente tenga acceso a la información de lo que, de lo que eh, pasa y de lo que se genera alrededor del páramo y evidentemente que exista apropiación social y un, y un tema de educación ambiental alrededor del páramo. Entonces, eso, eso es las oportunidades que se generan alrededor del páramo. Y bueno, bueno, espero que esa información sea útil para lo que estamos discutiendo hoy sobre la cortadera. Dejo acá unos documentos eh, adicionales eh, eh, que sean, se relacionan mucho con, con el, el complejo de Tota Vijaguarma-Mapacha, por si acaso quieren explorar más información al respecto. Santiago, muchísimas gracias por tu intervención. Eh, de parte del Instituto von Humboldt eh, hay un documento muy interesante que se llama El Atlas de los Páramos, que fue elaborado por varias instituciones también eh, del país, como viene siendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Quien quiera hacer énfasis de estos estudios, el Atlas de los Páramos se encuentra en el repositorio institucional de. Eh, el Instituto Alexander von Humboldt. Muchas gracias, Santiago. Y ahorita eh, en el panel de participación eh, seguimos con las preguntas del auditorio. A continuación, vamos a darle la palabra a Javier Ricardo Salamanca Reyes con su eh, ponencia, Resiliencia Socioecológica con Visión de Paz. Eh, Javier Ricardo es biólogo e investigador. En áreas como la avifauna de ecosistemas de páramo, coordinador de proyectos ambientales y profesional de la Corporación Autónoma de Boyacá. Él es eh, magíster en conservación y uso de la biodiversidad. Javier, eh, sea bienvenido a este foro. Vale, bueno, buenas, buenos días a todos. Eh, bueno, yo soy Javier Ricardo Salamanca, soy biólogo. ¿Me escuchan bien ahí? Perdón, listo. Soy Javier Ricardo Salamanca, soy biólogo. Eh, les voy a hablar un poco más que lo el título de la, de la presentación que hicimos. Le hice un, un cambio total porque veo que el enfoque es más profundo, más, tiene que ser algo como definir primero qué es, qué es un páramo, que fue algo de lo que, de lo que habló en nuestro, expositor, nuestro expositor anterior. Y voy a hacerles del páramos en el plan integral de gestión de cambio climático en el territorio. Y voy a empezar hablándoles de qué es un, un, un plan integral de cambio climático, que tal vez una cosa que William nos dijo ahorita que no teníamos como una herramienta de, de planeación. Eh, dale, siguiente. Entonces, un plan integral de cambio climático es un instrumento a través de los cuales las entidades territoriales y autoridades ambientales regionales, y esto es súper importante, identifican, evalúan, priorizan y definen. Medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para ser implementados en un territorio. En este momento lo estamos implementando para el departamento de Boyacá. ¿De dónde vienen estos recursos? Los recursos vienen de regalías, vienen del, del, de, de, del Estado o recursos propios del que vaya a ser el territorio. Pero toda la planeación sí tiene que venir de parte de las comunidades. Siguiente. Eh, el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático tiene varias etapas. Tiene una primera etapa donde hacemos una caracterización del territorio, vemos cómo, se está, cómo está el territorio en el momento. Después viene una, una etapa de perfil territorial en la que nosotros identificamos esos impactos que está teniendo el territorio, eh, todo um, eh, en la medida de cambio climático. Siempre nos centramos en cambio climático. Después viene un análisis estratégico donde nosotros planeamos cómo vamos a mitigar esos impactos. O adaptarnos a esos impactos, después hacemos una formulación del plan de acción y empieza una evaluación y divulga, una evaluación y un seguimiento de estas, de, las, de, de estas medidas. Siguiente. Bueno, y bueno, esto ya lo, lo hemos repetido, lo voy a pasar muy rápido. ¿Qué son los páramos? Eh, dale, siguiente. Bueno, cuando se crearon los páramos, bueno, donde cordill lo, la cordillera de los Andes se, se levantaron entre. 60 a 50 millones de años, entonces ahí empezaron a levantarse los páramos. Son unos ecosistemas muy muy nuevos, realmente. Pero los páramos se empezaron a crear eh, aproximadamente en los de 5 mil a 10 mil millones de años. Eh, que esto realmente es, es muy poco. Eh, aparte de, los, eh, de, de la parte de crecimiento en montañas y toda la geología. Los páramos están aproximadamente a 3 mil metros, entre 3 mil metros de altura. Siguiente. Eh, bueno, son ecosistemas tropicales de alta montaña. Eh, deben tener tres condiciones uno es que estén en el trópico esa es la primera condición un páramo siempre tiene que estar en el trópico el segundo es que sea un ecosistema de alta montaña y la más y la que tenemos nosotros acá pues es que tienen una alta humedad. Si no hay alta humedad pues no hay páramos eh, en Perú hay páramos pero eh, solo en la parte norte y parte sur de Perú en el resto del Perú hay partes de, que están en el trópico son ecosistemas de alta montaña pero la humedad es muy baja entonces ya son otro tipo de ecosistemas. Eh, están entre los bosques y los nevados, son una vegetación achaparrada. Estas condiciones se dan en Venezuela, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Perú. Bueno, y el clima de los páramos, esto es súper clave, oscila entre los 0 a los 30 grados centígrados. O sea, las especies de páramo tienen, son especies que están adaptadas a resistir temperaturas por debajo de 0 o 0 grados y pueden resistir hasta 30 grados centígrados. De ahí lo que tiene la implicación del cambio climático con el ecosistema de páramo, incluyendo el de su páramo realmente. Bueno, acá están los complejos de páramo que tenemos en Boyacá. Tenemos siete complejos de páramos. Y bueno, esto ya lo habló el expositor anterior, entonces dámosle, dámosle siguiente. Y acá les voy a hablar un poco de, de lo que hemos hecho en el PIC, que son los escenarios de cambio climático. Dale, siguiente. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura en Boyacá? El IDEAM hizo unos escenarios de cambio climático que van en, los divide en tres partes. El primero va del 2011 al 2040, donde nos dice que es el escenario que estamos viviendo actualmente, donde dice que el incremento de la, de la temperatura es de 0.8 grados centígrados, o sea casi un grado centígrado. Entonces vámonos para atrás. ¿Se acuerdan que yo les dije que los páramos se eran de 5.000 a 10.000 años? Pues en la era, eh, cuando todo era el planeta era hielo, para llegar a la temperatura que tenemos ahorita, tan solo subió la temperatura 5 grados. O sea, a cambio de estar a menos cero a tener temperaturas de 30, de 30 grados en, centígrados en los páramos. O sea, fíjense, el modelo está diciendo que vamos a subir 0.8 grados centígrados en el modelo actual en el que estamos viviendo y se está cumpliendo. ¿Qué pasa aquí? Ya empezamos a perder nosotros biodiversidad y empezamos a perder esas relaciones que William decía de interacciones de cultivos, porque ya donde sembraban nada, ya les va a tocar sembrar café. O ya no van a poder tener ganado, o ya no van a poder ni agua ni ganado, les toca irse porque no tienen, no tienen agua. ¿Sí? Eso puede pasar. Pero bueno, digamos que este lo podemos mitigar. Si nos ponemos las pilas, decimos, bueno, vamos a reforestar, vamos a tener unas medidas de manejo y lo manejamos. Pero hay otro escenario, no tan optimista, que es del 2041 al 2070, donde dice que la temperatura va a ser 1.6 grados centígrados. Si nosotros llegamos a subir a 1.6 grados centígrados, ya no hay punto atrás. Y no sabemos qué vaya a pasar. Pero eso no es lo peor. Hay un escenario que es crítico, que es del 2071 al 2100, donde dice que va a subir 2.4 grados, grados centígrados. Acuérdense en que la era del hielo a la actualidad subimos solo 5 grados. No sabemos qué va a pasar acá. Acá sabemos que hay una... Se estima, ¿no? Todos son probabilidades. Se estima que acá hay tasa de no retorno. Acá tenemos que hacer, pero allá no sabemos ni qué vaya a pasar. Total. Eso para Boyacá. Y estos datos los son sacados del IDEAM y están validados por, por la corporación. Eh, siguiente. Pero no, no todo es temperatura, en el cambio climático también hay precipitación. Entonces, eh, va a haber una disminución en la precipitación. En el escenario actual, la precipitación es del 5.85%. 5. Va a haber una, un incremento en la precipitación en el, en, en el interior del... del del departamento, en la parte central del departamento, y va a empezar a haber unas sequías en las partes sur y y los nortes del departamento, y acá en Puerto Boyacá va a haber un aumento de la, de las, de, del agua. ¿Qué pasa con esto? Que son escenarios extremos. No es que empiece a llover como llueve ahorita, un poquito más, no. Cuando llueve, llueve durísimo. Y cuando hay sequías, son sequías extremas. ¿Se acuerdan de los bichitos de los páramos que vivían de cero, temperaturas de cero a 30 grados de resistencia? Pues ellos tendrían la capacidad de resistir esos cambios de temperatura. Pero los que están abajo en los bosques no. Entonces, los que están abajo en los bosques se van a desplazar hacia los páramos. Entonces va a empezar una, una competencia que se llama competencia interespecífica. No sabemos qué va a pasar, no lo hemos vivido todavía. Sí, entonces, estamos hablando de 0.8 grados, 0. ni siquiera un grado, sí, centígrados. ¿Qué pasa en el otro escenario? Vamos a, se va a disminuir la, temperatura, la, 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 la humedad perdón, en 3.6 grados por cigarro, pero igual se va a inundar más el centro de Tunja. O sea, Tunja se va a inundar, según este escenario. Las zonas que ahorita eh, Santa Inés, todo esto que eran humedales, donde está construida la universidad, todo esto era humedal, muy probablemente, si no hacemos medidas, nos vamos a inundar. Y en estas zonas de acá, donde llovía, pues va a haber desiertos. Y en el otro escenario, pues bueno se va a intensificar todo, va a bajar la precipitación de 3.1. Eh, siguiente. Estas son probabilidades, no, son modelos que se hacen. Ahora vayámonos donde está el páramo que, que estamos teniendo, en, en, eh, que estamos ahorita evaluando. Va a haber un incremento en la temperatura de 0.1 grados centígrados. No, no es en el escenario actual, en el escenario del 2040 y del 2070 va a haber una temperatura de, de 0.7 grados. En promedio a 0.1 se va a subir un grado. Aquí ya estamos, no sabemos qué va a pasar con los cultivos. O sea, no hace un cultivo de papas si y resista una temperatura tan alta. Y en el escenario, pues en el, en el, en el peor escenario, va a subir eh, 1.2 grados centígrados. Y en cuanto a la precipitación, pues se va a ver una disminución de la precipitación que va a bajar la precipitación a 16, de 16 a 37. Estos son como promedios de la, la provincia. El páramo queda por este lado de acá. Ese páramo es realmente lluvia, va a seguir lloviendo en, la, en esa zona, pero con unas altas temperaturas. Siguiente. ¿Qué impactos tiene estas subidas y estas bajadas de temperatura y la precipitación? Pues que van a haber inundaciones, van a haber incendios forestales, alteración de procesos ecológicos. Y alteraciones del bienestar humano. Nos toca desplazarnos. Porque nosotros no estamos adaptados a una granizada como la que tienen, o una nevada. No sabemos. Unos granizos del, del tamaño de una pelota de, de, de béisbol o de tenis que le caiga a un techo de un, una vivienda de un campesino en el páramo, pues va a romper la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el techo o irnos. Eh, alteraciones de procesos ecológicos. Esto es lo más grave. La polinización. Acá tenemos un, un, un cucarroncito, un abejorro que es, eh, del género Bombus, polinizando una, una espeletia. Si sube la temperatura demasiado, pues el cucarrón muy posiblemente no va a poder resistirla y la interacción de polinización se va a ver, se va a ver eh, alterada. Gracias. Se va a ver alterada y es posible que de abajo suba alguna, alguno, otro individuo y haga la polinización, pero no lo sabemos. O sea, el proceso del páramo y era lo que decían anteriormente se va a ver alterado y no lo sabemos todavía. Hasta ahora estamos en la etapa de saber qué especies hay en los páramos. Igual, creo que en este momento de la historia tenemos es que ponernos a hablar los procesos, más procesos, más que números de diversidad. Sí, somos los más diversos en aves, genial. Pero ¿qué están haciendo esas aves? Cuidémoslas por los procesos que están haciendo, más no porque somos los más. Sí, siguiente. Bueno, nosotros, ¿cómo estamos planeando el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para Boyacá? Lo estamos haciendo con la adaptación basada en la naturaleza. También existe adaptación basada en, en, en la comunidad, adaptación basada en, en, en infraestructura, pero nosotros todo lo queremos basar en adaptación basada en la naturaleza. ¿Y por qué? Y por eso estamos acá, y es las personas. La adaptación basada en la, en la naturaleza tiene tres componentes básicos: uno es que tiene que ser el cambio climático. Y otro, la conservación del ecosistema, en este caso los páramos. Pero antes miremos qué es la adaptación. La adaptación es una respuesta de los efectos del cambio climático que nosotros tenemos. Eso es adaptación. Por eso nos tenemos que adaptar nosotros como personas al cambio climático conservando los páramos. Y si conservamos los páramos, pues vamos a tener la conservación de servicios ecosistémicos, como de provisión de madera, suelos, agua, de regulación, inundaciones deslizamientos y culturales, puede ser el aviturismo o lo que hablábamos de mitos, leyendas o, o el simple hecho de ir a, a, a ver el paisaje, a relajarse uno del paisaje. Eh, entonces todo, todas estas herramientas van acá. ¿Qué otra, capa, otra cualidad tiene la adaptación basada en la naturaleza? Que es de bajo costo y los que tienen que estar manteniendo son las personas del territorio. Si yo voy a construir un dique voy a construir una gran obra de infraestructura, pues siempre va a tener que estar yendo un contratista a pintarla, a hacerle mantenimiento, pero la diversidad no. Ella solita, si la dejamos y si la cuidamos, ella solita tiene. Siguiente. Bueno, ¿qué tenemos, ¿a qué tenemos que llegar? Bueno, a la protección y uso sostenible de los páramos. A esto. Pero la palabra clave es sostenibilidad. Tiene que ser sostenible el uso. No es restringir el, la, la, el, las actividades en los páramos. Lo que tenemos es que saber darle un uso a la biodiversidad. Eso es lo más importante. Si nosotros nos vamos a restringirle el uso, nunca lo vamos a lograr. Porque la comunidad necesita trabajo, necesita alimentación, necesita recreación y eso no lo están dando los páramos. Siguiente. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Pues con el uso de los páramos como aliados a la adaptación. Esto es clave. Lo y más acá en Boyacá, que somos el departamento con más páramos. Producción y restauración de la vegetación de ribera. ¿Por qué la protección? Porque es que los de abajo necesitan que el agua les llegue despacito. Si nosotros talamos arriba, pues el agua va a llegar durísimo abajo y los municipios de abajo se van a ver eh, inundados o van a ver deslizamientos. Nuevas áreas protegidas. O sea, listo, ya tenemos la cortadera, la tenemos protegida, pero hey, tenemos que llegar al 30%, según lo que dijo la IUCN hace dos años y el presidente lo ratificó ahorita. Dice que tenemos que llegar al 30% de áreas protegidas. ¿Listo? Entonces, centrémonos. Ya salgámonos de las áreas protegidas y vayámonos a otras zonas, porque el cambio climático se nos vino encima. Y sistemas de agroforestales. Allá el monocultivo es la papa. Entonces tocan señales a ellos que tenemos que alternar la papita con otra cosa, porque muy posiblemente la papa, las plagas que le van a llegar, no las van a resistir. Entonces, para que tengamos nosotros alimento, un medio de vida, pues tenemos que ir haciendo un cambio transicional de, de nuestros recursos. Y implementación de cercas vivas. Esto también es clarísimo. Y estos son como lo, vas, lo que yo encontré que podemos eh, implementar en el territorio. Las cercas vivas nos dan sombra para el ganado, las cercas vivas nos dan eh, eh, conectividad de especies y también puede ser forraje para los mismos, para los animales. Siguiente. Y ya, listo. Gracias. No era más. Javier, eh, un agradecimiento muy especial a la Corporación Autónoma de Boyacá que se hace presente eh, y por esta información tan importante que nos permite entender también el panorama que, se, que nos vamos a enfrentar a futuro. A continuación, según la programación, nos vamos a invitar a todo el auditorio a que podamos participar en un pequeño conversatorio donde ustedes los asistentes, ya sea de manera virtual o ya sea de manera presencial, puedan formular sus preguntas, puedan hacer sus comentarios, eh, aprovechando que en este momento tenemos eh, presente a William Álvaro Galindo, a Luis Santiago Castillo Martínez y a Javier Ricardo Salamanca Reyes. Entonces, vamos a invitar a que se sienten aquí al frente William, eh, Luis Santiago y... Eh, discúlpeme, Luis Santiago, está en la parte vi virtual. Javier Ricardo. Entonces, eh, a partir de ahora, según el cronograma, tenemos 30 minuticos para participar en este conversatorio. Entonces, eh, para moderarlo, tenemos al profesor Andrés Rivera. Profesor Andrés, él es eh, docente investigador del Departamento de Humanidades y formación integral de la sede de Bogotá. Profesor Andrés, podemos continuar. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. No se imaginan la riqueza que, que trae este evento. La riqueza. No sé si ustedes se enteraron. Hace dos días salía el presidente de un país pequeñito, insular, en Oceanía. Tuvalu se llama. Y grabó un video, eh, eh, digamos que medio sumergido en el mar, donde dice, aquí es donde va el agua para mi isla. O sea, por los efectos del cambio climático es muy posible que tu desaparezca en unos cuantos años. Sí, y a mí una de las cosas que más me preocupa es que se hacen muchos acuerdos. Todo empezó con los objetivos del milenio, no sé si ustedes se acuerdan cuando salieron. Después, no. Eso hay que involucrar a más personas. Entonces aparecieron los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para vergüenza de Colombia, de los 17 hasta hace tres años solo había cumplido con el 20% de un solo objetivo de los 17. Sí, eso es muy grave. Y como las, digamos que los ODS estaban proyectados a 2030, eh, se cree que si ampliamos el plazo de pronto sí cumplimos. Entonces ya ahora se va a comenzar a hablar de la E2050, estrategia 2050. ¿Qué quiere decir? Que tenemos supuestamente un plazo de, estamos a 2021, 29 años para dejar de emitir eh, gases de efecto invernadero que contribuyan a disminuir, o yo creo que disminuir, no, pero sí frenar la temperatura de la Tierra. Ese es un poco el contexto que tenemos. Por eso también la reunión de esta semana que se da en Escocia sobre el cambio climático. Bien, así que por eso les digo que esto, es, esto de, de, este evento es maravilloso por todos los que están aquí conectados y porque voy a empezar con esa, esa pregunta. Tenía otras, pero justo escuchándote ahorita, eh, Javier, yo quiero hacerle esta pregunta a, a los tres, también un saludo a, a Santiago, ¿sí? que nos acompaña también. Desde, de, desde la virtualidad. La pregunta para los tres es: todos hemos hablado un poco de lo que, del compromiso que hay, eh, sobre todo de las poblaciones paramunas. Pero aprovechando que tenemos aquí muchos citadinos, uno se preguntaría, o sea, que el tema no es con ellos, el tema no es con ellos, ¿O sea, ellos no pueden hacer nada para que esto empiece a detenerse. Desde esa perspectiva, ¿cuál creen ustedes que es el trabajo de todos nosotros? Porque como ustedes saben, esto hace parte de, 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 un, de una dinámica integral, es decir, no estamos sueltos, estamos anclados. Hacemos parte de un mismo universo, de un mismo entorno y por ende, desde el cigarrillo, y muchos creen que no, desde el cigarrillo que yo me fumo, ya estoy alterando el medio ambiente, pero más que más de uno cree que eso, eso no es con él. O sea, eso no es grave, porque es poquito. A ver, no de un cigarrillo, pues eso no va a afectar nada. ¿Sí? Entonces, esa es, mi, esa es mi primera pregunta. No sé quién quiere animarse, si Santiago, eh, iniciando desde allí el de la distancia, o el señor William, o Javier. ¿Sí? ¿Quién? Bueno, Javier. Bueno, eh, es claro que el planeta eh, es un solo planeta, ¿sí? Y todos vivimos en el planeta, o sea, Colombia es un país que no emite casi nada, realmente. Pero somos los que más nos vamos a ver perjudicados por los efectos del cambio climático. Ya lo estamos viendo. Y eh, cómo nosotros podríamos eh, ayudar? Eh, la gente que está arriba cultivando, que está en las montañas, que está en el páramo, que está en los, en los bosques o en el, en el campo, empezar a hacer buenas prácticas agrícolas. Eh, eso sería lo principal para ellos. Eso con el apoyo, obviamente, de nosotros acá en la ciudad. ¿Y cómo hacemos nosotros el apoyo de la ciudad? Pues comprando el mercado local. Si nosotros compramos mercado local, vamos al tendero, al de la, al de, al, a nuestros productos locales, pues ahí vamos nosotros a evitar que hayan emisiones de solo transporte. Solo con eso, ya estamos ayudando. No usemos bicicleta. Usemos bicicleta. Eh, parece absurdo, pero hay un en, en, en Holanda, hay pueblos donde... Solo viven de la bicicleta. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con políticas radicales. No hay uso de automóviles a no ser que sea alguien que no pueda montar bicicleta. Y, es, es, y funciona, funciona. Y son, son detalles muy, muy, muy simples. Y, y yo creo que la única forma es que todos nos metamos eh, en la cabeza que podemos actuar. Si no, sabemos, no, si no montamos bici, caminemos. Si no nos gustan los productos locales, pues cultivemos nuestros productos. ¿Sí? Pero esa traza, esa traza, esa, esa globalización que tenemos de que nos traen todo el alimento de China para comérnoslo acá, nos lo traen de la papa de, no sé, de Bélgica, creo que la traen ahorita, eh, pues ¿cuánto dura un avión para llegar acá cuando tenemos la papa acá en el mercado? Entonces vean solo la, la huella de carbono de un avión versus la huella de carbono que tiene un camión, un, un, un avión a un camión. Y ya, creo que con esos dos detallitos ya podemos hacer algo. Entonces, le voy a dar la palabra entonces ahorita al señor William y luego Santiago. Bueno, pues desde el contexto local, nosotros conocemos muy bien que la dinámica del movimiento de la población ha sido como muy acelerada durante los últimos años. La población inclusive ribereña, estas zonas de parques naturales se ha desplazado a las ciudades. Y ahorita están... O estamos regresando otra vez. Aquellos que nos fuimos, hoy estamos regresando a nuestros territorios. Esa es una forma como de llevar el sentido y de aplicar el sentido de pertenencia a nuestro territorio. Pero nosotros estamos regresando. Los invitamos a, a, a aquellos citadinos, netamente citadinos, a que lleguen mucho más seguido a nuestros territorios, que conozcan realmente el contexto en el cual ellos están desarrollando. Eh, algo particular sucede en el municipio de Siachoque, que hace parte del páramo La Cortadera, eh, en donde la misma población exige, exige que, que los que están siendo beneficiados del recurso hídrico que, que circula por el, por el río de Chicamocha, pues que ellos regresen con algo para retribuir a la... A la recuperación del parque regional La Cortadera, bien sea con acciones concretas como reforestación, con campañas eh, de educación ambiental, etcétera, sí. Pero necesitamos planes de acción, planes de manejo ambiental que conozca también la población, donde vaya incluido entre esos planes esos planes de gestión del riesgo, ¿sí? donde nosotros podamos incluir a la comunidad realmente en, en solucionar sus propios problemas. El problema en Colombia, y, y, y lo tienen también las eh, corporaciones autónomas regionales de todo el país, es que están lejos de la sociedad. La, las instituciones deben llegar al territorio, deben apropiarse del territorio, porque allí es donde nacen los problemas y allí también pueden ser solucionados los problemas inclusive por la misma población. Allí hace falta eh, eh, que nosotros todos nos comprometamos en... En retirar aquella, eh, aquel analfabetismo informático, porque eso también nos tiene alejados de nuestros territorios. Cuando nosotros, eh, con nuestros equipos de celulares y computadores, etcétera, estamos cerca de nuestro territorio, es posible que estemos dando desde cualquier parte del mundo una solución para nuestro, nuestras familias y en nuestros campos. Yo creo que es un compromiso de todos. Y. Lo, lo natural de nosotros hoy en día es cuidar de nuestra naturaleza. Esa yo creo que es, de esa forma vamos a contribuir a mitigar el efecto del cambio climático, ¿verdad? Que en algo podemos eh, hacerlo. Muchas gracias, señor William. Santiago. Gracias, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí, eh, retomo un poquito lo que decía también Javier y William. Eh, definitivamente, eh, las ciudades dependen mucho de la gestión de los páramos que existen eh, alrededor. Y puedo hablar fácilmente de, 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 del caso de Tunja. Eh, allí lo que tiene que pasar es que la, el propio habitante de, de Tunja tiene que cambiar su, su, su forma de consumo, como, como decía Javier, y empezar a comprar más productos que vengan de las comunidades que hacen un buen manejo del páramo. Es una forma como de incentivar que las comunidades de páramo eh, eh, vean que sus productos son valorados en la ciudad. Por un lado, cambiar eh, patrones de consumo, entonces, en la ciudad. El segundo, como decía William, es conectar al ciudadano, al citadino, con, con el campo, con el páramo, que sepa que es el páramo, crear, eh, ahí sí vendría siendo importante estos planes de manejo, donde se establezcan rutas de, de visita a los páramos, rutas de turismo, para que la gente vea cómo vive el, 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 la persona que vive en el páramo, qué producen, cuáles son las especies de interés, cuáles son los lagos, cómo, cómo, de dónde nace el agua, etcétera. Y de esa forma, sensibilizando al, al, al citadino, pues de alguna, de alguna otra forma, el citadino empieza a retribuir a través de eh, eh, cambios en los consumos, como dije, o pagos por servicios ambientales, o de, otra, de otras formas, empieza a retribuir al, 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 al habitante de páramo para que este ejerza su conservación. Eh, y, y lo tercero es, eh, definitivamente, pensar en, en planificación de las ciudades. Eh, y en su contexto eh, pues de, de ruralidad que, que hay alrededor. Eh, no podemos seguir pensando a Tunja como un, un, un sitio aislado, un sitio urbano aislado, donde no tenga relación con, con el entorno, eh, donde los productos que se vendan allí sean principalmente vengan de Jumbo y de éxito y no de los mercados eh, eh, campesinos de las veredas eh, cercanas y donde, por ejemplo, no hay en, en, en Tunja un, un tema... Eh, de espacios verdes urbanos interesantes para que la gente también empiece a conectarse más con la naturaleza. Entonces, eh, eh, incrementar la arbolización en Tunja, eh, invitar a que el ciudadano salga a visitar los páramos, eh, que el ciudadano mismo establezca eh, patrones de consumo responsables y que el ciudadano mismo exija también eh, compensación al, al habitante de páramo para, para eh, fomentar el buen manejo es, es clave para este tema. Muchas gracias, Santiago. Quiero eh, preguntar si hay alguna, si alguien de, de este auditorio, incluso de los que nos están acompañando a través de las redes sociales, tiene alguna pregunta, porque también es importante que ustedes sientan que estuvieron en, en un foro, ¿sí? No que sencillamente estuvieron escuchando y no tuvieron la oportunidad de interactuar con los invitados. ¿Sí? Y si no hay este momento, entonces voy con la segunda. Bien. Eh, He escuchado ya en varias ocasiones, Santiago, eh, Javier, eh, William, es esa, eso que se proponía, creo que le, le, lo, lo mencionaba directamente ahorita Santiago, de la necesidad de una reconversión económica. Cuando uno sube al páramo eh, con mis compañeros del Departamento de Humanidades, Tunja y Bogotá, y unos chicos de, de los semilleros de investigación, también de Bogotá. Tuvimos la oportunidad de, de acercarnos un poquito al páramo hace unos casi tres meses, si no estoy mal, eh, y nos dimos cuenta de que pues, hay actividad económica en el páramo, o sea, no es un mito, no es un invento, incluso pasa ganado por el páramo, ustedes pueden ver todo el estiércol que quieran en la, el recorrido del páramo, pueden ver tarros de Roundup eh, arrojados dentro del páramo. Y otro tipo de cosas que pues, es algo muy grave. Porque vuelvo y les digo, cuando uno toca la tierra, ya la altera. Ya la altera. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Hay muchas cosas que funcionan en nuestro organismo y la gente no comprende que la reacción no se da inmediata, que a veces es paulatina. En este caso es acelerada. Bien. Entonces, cada vez que yo pasaba por el, digamos que, o escuchaba también a los líderes, decía Mire, es que necesitamos una reconversión económica. La pregunta es si ustedes eh, conocen de pronto las alternativas que tiene en este momento la comunidad, cuál es el miedo de la comunidad y frente a eso, cuáles creen ustedes que serían como las tareas inmediatas para que realmente de manera paulatina, porque recuerde que nos estamos enfrentando a prácticas familiares tradicionales. Que es la misma experiencia que sufren los cultivadores de la hoja de coca en el Putumayo, en el Guainía, donde ellos dicen, claro que queremos cambiar, pero el problema es que el Estado no cumple. El Estado no cumple. ¿Ven? Entonces, frente a ello, ¿qué conocimiento tienen ustedes de esas estrategias y planes que se le han mostrado a la comunidad? Si los hay, ¿cuáles son los miedos? que tiene la comunidad y frente a ello, ¿cuál sería entonces la tarea que, que habría que hacer? Vale, gracias. Eh, es, es muy simple y, y es un uso sostenible. O sea, nosotros no podemos restringir el uso del páramo. Si restringimos el uso del páramo, va a pasar lo que cuando crearon parques nacionales y fueron las primeras personas que desplazaron gente en Colombia, fueron parques nacionales. Con la mejor intención del mundo, que era proteger, pero desplazaron a una cantidad de campesinos. ¿Qué pasó después? Salió el parque y entraron otra vez los campesinos, pero con rabia, con dolor, sí, porque con restricciones. Si nosotros hacemos un uso sostenible de la biodiversidad y en este caso un uso sostenible del páramo con buenas prácticas, la logramos. Y esto es muy fácil: es consumidor versus productor. Listo. Consumidores a consumir sostenible, a consumir, a consumir el producto. Del campesino que lo está haciendo bien. Y listo. Y, y, y lo logramos. Si yo, yo, como consumidor, no compro sino productos que realmente yo estoy viendo que están haciendo unas buenas medidas de manejo ambiental, pues no tendría por qué. Eso, eso, eso se vuelve como un, como un manto. Cuando yo veo que le está yendo bien al vecino, el vecino también empieza a hacer buenas prácticas y empezamos a cambiar mentalidades. Toca poco a poco, pero lo, lo podemos lograr. Es la única. No restringir el uso. Bueno, yo mmm, lo hablo desde la territorialidad, del, desde el escenario puro del páramo, desde la vivencia eh, en el territorio, porque yo he cruzado por ese, ese Parque Nacional La Cortadera muchas veces en mi corta edad. Y veo que el, el, los, los parques naturales regionales y todo parque natural está delimitado. Tiene no sus polígonos, ¿cierto? Ha falta un poco más de compromiso de las instituciones reguladoras y ha falta más de compromiso de la comunidad. Debe haber una responsabilidad, ¿sí? Y yo creo que una de las esa reconversión que, que usted, eh, profesor doctor, nos, nos está pidiendo que, que lo expresemos acá, sí se puede hacer. No solo dejar al, al productor agropecuario, aquel campesino que haga de pronto lo que él desee por la necesidad, porque no ha visto, no ha explorado otros, otros campos. Hay que, la, el papel del Estado es guiar a su comunidad. El papel del gobierno es guiar a su comunidad. Resulta que no lo estamos haciendo, inclusive en muchos municipios del país. Los mandatarios locales no saben, no conocen el concepto de desarrollo sostenible, no conocen eh, estrategias ni planes que realmente le beneficien al sector agropecuario. En todo municipio colombiano existe un, un plan eh, agropecuario municipal, pero ese plan va a veces en contra de los recursos naturales. Entonces hay que... Hay que pensar un poco más, hay que hacer un análisis del contexto, pensarse al territorio desde el punto de vista político-administrativo. Tiene que pensarse, tiene que actuarse, tiene que aplicarse unas estrategi estrategias, unos planes, unas políticas públicas. El, en este momento la sociedad está lejos de sus gobernantes. Ese es un problema grave en Colombia. Pero sí hay estrategias concretas. Yo, por ejemplo, soy líder en Colombia del de de proyecto productivo de la quinoa. Soy miembro del Consejo Nacional del, del Aquino en el Ministerio de Agricultura y aquí soy presidente del Consejo Regional de la, del Aquino en el Departamento de Boyacá. Nuestros suelos en, en gran parte del Departamento de Boyacá y más exactamente en, en los municipios ribereños del Parque Natural Regional La Cortadera, en nuestros suelos bajos están demasiado desgastados, demasiado contaminados. Contaminados con mucho químico, muchos fungicidas, muchos insecticidas no tienen materia orgánica. ¿Qué es lo que está haciendo la población? Dejando de cultivar en las partes bajas y se sube al, al, al territorio de páramo para explotar eh, con papa. Y nosotros, desde el punto de vista del proyecto productivo de la quinoa, estamos ofreciendo que cultiven quinoa, porque la quinoa es el boom de, del momento en el mundo. Que cultiven eh, la chía, el amaranto, en fin, hay otros productos, inclusive... La misma, el mismo maíz que es importado, los, volver a los cereales. Eso es lo que hay que hacer, pero darle la mano al sector productivo. Eso es lo que hay que hacer. O sea, soluciones hay. Con la quinua En el Cauca se, 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 se cambió por, hizo una reconversión agropecuaria para el cultivo de los, de esos cultivos ilícitos. Se cambió la coca por la quinua En Colombia, ¿qué sería bueno? disminuir un poco la producción de papa porque la quinua se ha tenido en cuenta en el mercado. Pero desafortunadamente es que nuestros gobernantes piensan una cosa y nosotros, los productores agropecuarios, otra. Nosotros veníamos produciendo quinua de muy buena calidad y teníamos un buen mercado hasta el año pasado, hasta octubre del año pasado. Y este este gobierno colombiano le dio por habilitar la importación de quinua de Perú legal y de Bolivia. Y más la quinoa importada de, de, de esos países de manera de contrabando, pues nos inundó el mercado. Entonces nos dañó el mercado, dañó nuestras finanzas en nuestras familias. Esa es una, una, una situación que el, el, los municipios, al país, no se ha pensado desde el punto de vista agropecuario. Entonces, sí hay situaciones, hay proyectos, hay mucha iniciativa del sector de mucho joven rural, mucha iniciativa del sector agropecuario, mucha iniciativa de los jóvenes citadinos para regresar al campo, pero entonces falta una política de Estado que realmente ate al campesino, lo ate a su territorio. Y Empoderar al campesino, empoderar al productor. Yo creo que sí hay, con mucho gusto, también estamos dispuestos a contribuir en, ese, en esa tarea. Santiago. Gracias. Sí, creo que es, es clave tener presente dos, dos términos importantes, el de reconversión y el de sustitución. Eh, reconvertir es precisamente que una actividad eh, que estamos desarrollando en este momento por ejemplo en el páramo pues sea aún menos impactante o lo menos impactante posible para el ecosistema sustituir es cuando definitivamente la actividad no hay forma de que no genere impacto entonces es mejor que hagamos una actividad completamente distinta y eso tiene que esos, esos, esos dos términos tienen que ir de la mano porque las actividades tienen todas sus gamas eh, ¿no? de, 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 de impactos y de, y de tipo de actividades productivas etcétera y a esas Toda esa gama de actividades toca mirar si aplica sustitución, reconversión, etcétera, etcétera. Eso también tiene que pensarse en, es, si estamos hablando de, de, del páramo en general o si estamos hablando del Parque Natural Regional de la Cortadera, porque las restricciones ambientales del, del, de esa categoría de parque también implican normalmente más actividades de sustitución que de reconversión. El hecho es que, si sí es, sí es cierto que. Eh, Existen casos, como, como, como decía eh, William, existen casos e exitosos de, de actividades de reconversión y sustitución que vale la pena eh, documentar, recopilar para que la gente lo tenga a disposición. Y esos casos, eh, eh, vale la pena también es pensar, como decía eh, Javier, en proyectos piloto que empiecen a implementarse de a poquito en unas fincas. Demostrativas y que esas fincas eh, pues, muestren a los vecinos que eso sí está funcionando y así empiece a, a, a crecer el, el, el ejercicio de conservación y de sustitución y reconversión. Entonces, los, los casos existen, definitivamente falta apoyo gubernamental para que eso, eso se consolide, pero no podemos recargarle toda la responsabilidad a las entidades de Estado, de gobierno, sino que también tenemos que vincular a la sociedad civil y a las empresas en, ese, en esa tarea. El sector ambiental, ustedes saben, está corto en presupuesto y cada vez le quitan más. Entonces, es, es muy difícil que él pueda responder a todas las necesidades de los territorios y por eso es importante vincular al sector empresarial en todo ese encadenamiento productivo hacia actividades de reconversión y sustitución y para poder también eh, dinamizar esos casos exitosos que ya existen en los territorios. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, el tiempo se nos agota y por ende quiero hacer dos preguntitas. Pero primero va a ser una. Ah, ya. Yeah. Vamos a permitir la pregunta de don Félix. Sí, muchas gracias, muy buenos días. La pregunta para los tres: es que hace unos 15 años comenzó a hacer validez o mucho a valor los productos, especialmente la papa de tierra negra, la papa de páramo. Si antes la papa de las partes de tierra baja. Era la que valía más. ¿Cuál fue ese motivo y por qué no se puede mirar esa parte del comercio que también ha proyectado el daño al páramo? Si la persona ahorita ya cultiva y la papa no se la compran o vale menos, eso lo lleva a seguir dañando el ecosistema. Ok, damos la palabra a don William. Estoy de acuerdo con. Con Félix Ignacio, eh, mi paisano decía Choque. Y esa es una realidad. Y la pregunta está: ¿por qué? ¿Por qué es más apetecida? ¿Por qué apetecen en el mercado al, por ejemplo, la papa de páramo? Yo soy consumidor de papa. Y yo sí prefiero lo que dice Félix, yo prefiero la, las papas de, de tierra, de tierras bajas, no de tierra negra. Porque el que consume productos producidos en el campo tienen, mmm, tienen como esa es fal, falta de, de sentido ambiental, ¿no? Compromiso ambiental. No debería ser así, pero no hay en el mercado. El problema es que ya no se produce la papa bajeña. Entonces el, el gobierno debería regular un poquito ese tema, porque sí, lo que dice Félix es muy cierto y eso lo vivo en Ciachóki. Y lo vivimos en otros municipios también. Entonces, mirar a ver cómo, qué se podría hacer. ¿Qué dice usted, compañero de Corpoyacá? Eh, bueno, eh, todo se da, eh, don Félix, es eh, oferta. Oferta y demanda. Eh, el mercado lo mueve así. Eh, las grandes empresas de papa, los que tienen los acopios de papa, les piden a los campesinos un estándar, un... un unas, una como un les dan como una hoja de ruta de cómo quiere que le llegue la papita a, a su a su a su planta entonces les están pidiendo unas papas que sean más homogéneas que no tengan venitas que cuando las cortes no tengan algún que sean todas blancas entonces el, el, el papero pues va a empezar a sembrar esas semillas y no sé si tenga que ver algo la altitud pues entre más alta pues hay menos, menos insectos y puede ser que también la, el, el sea más barato consumir arriba, eh, producirle arriba la, la papa. No tengo ni idea. De, de papa hace muy poco, pero pues yo lo relaciono con la ecología de los insectos y, y entre más abajo, tierras más bajas, pues mayor cantidad de insectos, posiblemente mayor plaga. Y puede ser que las variedades que les están exigiendo, que les, porque ya les venden la semilla, eh, no pueden sembrar papa nativa porque esa no se la compran, porque el estándar del mercado es otro. Sí, entonces yo creo que va por ese lado. Y es consumidor y lo mismo que decía ahorita, es puro uso de consumidores versus productores. Bueno, usted ahí tocó un tema muy importante, sí, tiene que ver la, los costos de producción de esos cultivos porque en la parte alta pues llegan menos plagas, precisamente por, por el clima, ¿no? Eh, eso es un factor bastante determinante. Y en la zona baja, las plagas como por ejemplo la polilla guatemalteca, otros, otras plagas que están llegando. Eh, entonces ese incrementa los costos, eso sí es. Yo creo que hay también una, una situación que habría que analizarse es que como en la parte alta hay bastante eh, materia orgánica en el suelo, en la parte baja no, y de pronto algo tiene que influir en el sabor del, del producto, ¿no? Eh, y la presentación también, eso la materia orgánica es fundamental en todo proceso productivo. Entonces yo creo que por ese lado sería, pero sí de pronto hacer una reconversión en la parte baja del sector productivo, en la parte baja del territorio, de pronto nos ayudaría mucho, ¿no? En ese sentido. Santiago. Bueno, pues la verdad no, no sé tampoco mucho de papa, eh, entonces no sé, no sabría decir mayor cosa, lo que, lo que sí eh, concuerdo mucho con Javier es que esto depende del mercado, si queremos que... que que se valore más la papa nativa, eh, que seguro la papa nativa requiere de pronto menos agroquímico y menos insecticidas y cosas de ese estilo. Necesitamos cambiar el, 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 la, la visión de consumo que, que, que existe de la papa. Y también promover eh, que el, el propio productor de papa no, no necesariamente venda la papa en, eh, en su estado primario, sino que de pronto también la venda ya procesada y eso de pronto puede dar un valor agregado. Entonces, que... que Venda chips de papas nativas y eso ya y generar ese mercado nuevo eh, en, en ciudades podría ser interesante para que tenga mejor rentabilidad esos, esos cultivos eh, de papa que requieran menos, menos agroquímicos. Pero me declaro un poquito ignorante del tema de la papa y, y, y cuál es la altura ideal. Señora Nidia. Buenos días. Eh pienso también que si hay algo que está afectando por la pregunta que hace el señor Ávila eh, el territorio y sobre todo eh, los precios de, en cuanto a oferta y demanda de papa obviamente son los tratados de libre comercio que están por más que el campesino se esfuerce y sembrar papa y cultivarla y sacarla de la mejor calidad el, los tratados de libre comercio no ayudan y siempre el campesino tiende a irse a pérdidas por un lado y por otro lado no hay una regulación de precios en la carga de papa una carga de papa pues yo hablo de papa porque me crié sembrando papa cultivando papa y la preparo entonces la carga de papa tiene en este momento un bulto tiene cuatro arrobas la carga tiene ocho cierto entonces si sembramos la papa preparamos la tierra mano de obra abono y sumos, hasta transporte y colocarla en la plaza de mercado y vamos a hacer un costo-beneficio, pues nos estamos yendo a pérdidas. Si no hay una regulación de precios que diga que la carga de papa sacándole costos mínimo, el precio mínimo a la hora de venderla en una plaza de mercado, digámosle que sea 100 mil pesos, si no hay una regulación de precios y que haya un estándar para el campesino no se vaya a pérdidas, probablemente siempre va a seguir la competencia a, a la tendencia que refleja el señor Ávila. Y lo otro, que no hay un sistema que ayude al campesino a la conservación y protección de las semillas ancestrales y nativas. Se está por, precisamente por los tratados de libre comercio y porque están imponiendo y están llegando otras semillas con transgénicos, se están perdiendo las semillas nativas. Y debe llegar a ayudar al campesino con algún sistema que ayude a conservar las semillas transgénicas. Muchas gracias. A usted, señora Nidia. Bueno, pues mi pregunta basada por pues, lo que estaba hablando ella, eh, pues yo me he dado muy cuenta que eh, me he dado cuenta que pues en los supermercados eh, uno va a comprar la papa y es papa pues ya eh, pues de, de otro país, de, traía de otra parte, ¿sí? Bueno, y es más costosa, no sabe igual, es de mal la caída, su su producción es como de la mitad del tiempo. Y pues en sí, lo que estoy viendo, o lo que se está viendo hoy en día, es que la papa que se está produciendo aquí en Boyacá se la están echando al ganado. O sea, es la papa de mejor calidad, se le está echando al ganado, eh, se está, digamos, como perdiendo eso. Y pues eh, en sí, eh, la papa nativa es como pues, de la mejor calidad pues, para mí, ¿no? Eh, yo vengo de una familia campesina y pues. Me he dado cuenta que es de mejor calidad, se está perdiendo las semillas, ya la gente pues no guarda las semillas porque, eh, no sé, la producción de la semilla está haciendo como más fácil traerla ya de otro lado y pues de baja calidad. Eh, también por otra parte es que eh, están perdiendo sus territorios, ya la gente campesina, me he dado cuenta, las multinacionales se están sacando de los terrenos, eh, haciendo con las pérdidas. Eh, con el financiamiento de bancos, le están expropiando todos los, los cultivos y pues ya se está haciendo imposible, o sea, está siendo imposible como cultivar y tener en sí una producción sustentable para las familias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Jonathan, muchísimas gracias por, por esa intervención. Yo creo que de eso se tratan estos espacios. No, para mí, nunca estos espacios académicos debe ser sencillamente uno estar como un agente pasivo, sino que creo que todos construimos. Bien, yo quiero agradecerle al señor William, a Javier, también a Santiago, quien nos ha estado acompañando en este encuentro. Hay muchas cosas que quisiéramos de verdad eh, conversar: eh, temas como el tema de la restauración. Hay que tener mucho cuidado cuando el gobierno dice estamos sembrando árboles, porque no cualquier tipo de árbol se puede sembrar, menos en el páramo. El peor daño que se le ha hecho a Colombia es haber traído el pino, sí, y se sigue, se sigue, se sigue, se sigue, y, y se cree que entre más se siembra, pues más estamos contribuyendo, y por ende es fundamental que haya una formación ambiental. Sí, creo que desde la academia hay muchísimos retos, y vuelvo y digo. Si, como ustedes creo que lo mencionaban, si nosotros somos más conscientes. ¿Qué es ser conscientes? Ser conscientes es darme cuenta de. ¿Qué es darme cuenta de? Es conocer. Es dimensionar. Es empezar a preguntarme, cuando usted ahorita salga y compre algo, empiece a hacer, solamente a hacer un ejercicio sencillo y es esta empanada. ¿Está hecha de qué? ¿De dónde salió? ¿Quién la trajo? ¿Cuál fue el proceso? Si uno hiciera eso. Si usted va a un supermercado, toma, ¿esto dónde es? ¿Qué materiales trae? ¿Es orgánico o no es orgánico? Todo eso va a generar realmente que tengamos una mejor relación con el ecosistema. ¿Sí? Va a mejorar nuestra salud. Pero si nos quedamos quietos y pensamos que esto es responsabilidad de los gobiernos, creo que okay, realmente esto va capa caída. Va de capa caída. Y por ende tenía una pregunta, pero me, creo que eh, me la respondieron también en el, en el desarrollo de, de sus intervenciones, que era cuál era la proyección del páramo, pues ya nos mostraron a cómo está, digamos, cómo, cómo se ve, ¿sí? más o menos se percibe si sigue esta conducta ¿sí? ambiental y ecosistémica de alta montaña de la manera que va, pues el panorama va a ser cada vez más, digamos, desolador y más negativo. Donde más uh, hay temperaturas altas, más verano va a haber, donde más llueve, más inundaciones va a haber, y eso va a ser lo paradójico. Por ende, si no nos ponemos un propósito desde ya, esto no va a cambiar, ¿sí? Esto no va a cambiar. Así que, verdad, muchísimas gracias. Ojalá no nos vayamos aquí con un pesimismo, pero sí con una preocupación de todo el tiempo decir, venga, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo por, por todos? porque creo que cada uno tiene las herramientas a la mano, por lo menos desde el consumo individual, uno ya puede empezar a cambiar las dinámicas del mercado. Es así de sencillo, nosotros, a nosotros nos pueden imponer algo, pero si nosotros controlamos el consumo, inmediatamente tiene que cambiar la ley sobre el consumo. Sí, es eso, hay que preguntarse, usted pasa por el terminal, inmediatamente ve una fábrica que todo el tiempo, creo que es de asfalto, si no estoy mal todo el tiempo usted ve una, una humareda constante. ¡Ey! ¿En serio? ¿Eso no nos dice nada? Creemos que porque no hay una nubecita negra encima de la fábrica, entonces eso no está pasando en nada. No. Entonces, lo que pasa aquí, esto es pura teoría de la relatividad, efecto mariposa, efecto ola de nieve. El ale, dicen por ahí que el aleteo de una mariposa en un costado del, de un continente puede generar un tornado en el otro extremo del continente. La, la acción más mínima tiene unos efectos colaterales pluridimensionales que nosotros no los podemos ver pero sí lo sienten las otras regiones entonces a todos muchísimas gracias, yo los invito para que ojalá volvamos en cuanto Jonathan 10 minuticos volvamos porque ahora vamos a escuchar a tres grandes invitados que tienen mucho que decirnos desde su experiencia en el territorio, entonces no se pierdan, ya nos vemos. Muchas gracias. Bien, entonces tomamos unos 10 minuticos de receso eh, y volvemos al segundo panel de nuestro foro, donde vamos a tener como invitados a los miembros de la comunidad de Siachoque eh, y a los líderes ambientales del municipio. Muchísimas gracias. Eh, muy buenos días a los asistentes eh, en la parte virtual. Esperamos unos cinco minuticos mientras ya terminan de ingresar los demás eh, asistentes al foro y damos comienzo a la actividad. Les agradezco eh, por su asistencia. No, reposo y la tarde. La tarde y mañana tengo otros exámenes. Entonces, al segundo, la segunda parte del foro, mientras terminan de ingresar los demás asistentes, vamos a recordar la importancia que tiene el Parque Regional Natural La Cortadera Boyacá y el complejo de páramos de Tota, Bijagual y Mamapacha. El complejo de páramos de Tota, Vijagual, Mamapacha se ubica casi en su totalidad en el departamento de Boyacá. Está conformado por tres sectores: las partes altas, aledañas al lago de Tota, en el denominado borde del altiplano cundiboyacense, con los páramos de Toquilla, Sarna, Suce y los Curies; El macizo de Mamapacha, donde se destacan los cerros de Moya, Alto de los Osos, de Doña Francisca. Garabato y las cuchillas de Mamapacha y Pategayo, y el macizo de Bijagual en la zona norte con las cuchillas Lomazul, Ricaurte, Caguata y Mesetas. Conectadas estas dos últimas con los dos macizos hacen parte del complejo de las zonas altas de 27 municipios, ocupando 127310 hectáreas localizadas en un rango entre los 3.100 y los 3.970 metros sobre el nivel del mar. Fuente Instituto Alexander von Humboldt. Como pueden observar rápidamente, eh, estamos viendo un mapa del complejo de páramos de Tota, Vijahual y Mamapacha, donde se puede apreciar en esta parte el páramo La Cortadera que comprende la jurisdicción de varios municipios, entre ellos el municipio de Siachoque. Como pueden observar, dentro de la extensión que está bajo el municipio de Siachoque, contamos con 6.130 hectáreas, representando el 4.82% de la extensión total del complejo de Páramos, Fuente Instituto Alexander von Humboldt. De este complejo eh, podemos destacar eh, que nacen las aguas que irrigan la laguna de Tota, con una superficie de 141 kilómetros cuadrados de tierras emergidas y 60 kilómetros de espejo de agua. Da origen a varias corrientes, entre ellas Tobal, Atolaguna, Olarte y Los Pozos. Este complejo pertenece a las áreas hidrográficas del Orinoco, el Magdalena y el Cauca, cuyas zonas son los ríos Meta y Sogamoso. Nos damos cuenta entonces de la importancia que tiene este complejo de páramos que pertenece al departamento de Boyacá, siendo el departamento de Boyacá, tal como lo decían ahorita nuestros ponentes. Eh, el principal, llamémoslo así, eh, departamento que tiene mayor cantidad de extensión de páramos. A continuación, les voy a mostrar unos datos para darle paso a nuestra siguiente ponente. Eh, nombre: eh, Páramo La Cortadera, categoría Parque Natural, Orden Regional, Ecosistema, Complejo de Páramos Tota, Mama Pacha, extensión 135.010 hectáreas de bosque andino y de páramo, de las cuales para este páramo comprende 16.508 16, hectáreas. Está entre un rango altitudinal de 2.350 y 3.850 metros sobre el nivel del mar. Municipios de influencia del Parque Natural Regional La Cortadera, Siachoque, Toca, Pesca, Rondón y Tuta. Acto Administrativo de Declaratoria, Acuerdo 24 del 2015, Corpo Boyacá. Voy a presentar unas imágenes mientras ya terminan de ingresar los demás asistentes, entonces para que podamos ver desde la parte visual algunas imágenes del de complejo de Páramos y del Parque Natural Regional La Cortadera. Esta área conserva muestras representativas de diferentes coberturas naturales que incluyen tipos de bosque y páramo y se enmarca, como ya lo habíamos dicho, dentro del complejo de páramos Tota, Bijagual, Mamapacha. El clima es frío, seco y se presenta una distribución irregular de las lluvias. Como pueden apreciar entonces, tenemos unas imágenes para que ustedes se lleven una idea del de páramo. Y del complejo de páramos. todas. Con estas imágenes visuales nos podemos dar eh, una idea de la riqueza natural que tenemos en nuestros territorios en Boyacá. Eh, estas imágenes las pueden encontrar eh, en un documento de Corpo Boyacá, eh, sirap eh, y allí, Corpo Boyacá, a través de la evidencia fotográfica, nos está mostrando la amplia riqueza que tiene nuestro complejo de páramos Tota, Bijagual y Mamapacha. Entonces vamos a dar inicio ya que está presente nuestra eh, invitada para que pueda comenzar con eh, nuestra exposición. La siguiente invitada viene siendo Nidia Arias Ávila, con su presentación. Cuidando el páramo la cortadera, dificultades, retos y desafíos para la región. Eh, Nidia es delegada del Comité para la Defensa del Medio Ambiente, las tradiciones socioculturales y agropecuarias, viene siendo administradora de empresas, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Impec. Durante su juventud estuvo involucrada en varios proyectos, sobre todo en los proyectos de educación ambiental. Expersonera estudiantil de la institución educativa Ignacio Gil Sanabria. Nidia nos va a presentar su exposición titulada Cuidando el páramo La Cortadera: Dificultades, Retos y Desafíos para la Región. Nidia, bienvenida a este foro. Muy buenos días para todos. Eh, gracias primeramente a Dios y a la Universidad Santa Tomás por, y a su equipo de trabajo por esta oportunidad de permitirme hacer visible el territorio boyacense y en especial hecho que Boyacá. Aclaro pues porque en el tema del sindicato o del INPE vale al aclarar que estuve cuatro años al servicio de un sindicato como presidente de sindicato acá en Boyacá del INPE. En este momento ya soy felizmente pensionada. Bueno, eh, eh, al principio William Galindo, el representante de Corpo Boyacá, Santiago, les habló a ustedes de las bondades y riquezas que tenemos con el páramo Parque Regional La Cortadera. Sin embargo, encontramos algo que preocupa a la comunidad y en especial a la región en este momento y que son los posibles títulos mineros y que santiago alcanzó a tratar una información del, 2000, del 2008 su merced me puede hacer favor de pasar Entonces encontramos que el páramo el parque regional la cortadera se encuentra inmerso en los municipios de tocas y achoque pesca rondón y tuta sin embargo si vemos acá la fuente oficial la página de la Agencia Nacional Minera, encontramos que más de 60 municipios del departamento de Boyacá, sus entes territoriales ya firmaron unas actas que se llaman actas de concertación, coordinación y concurrencia y acordaron entre las partes una delimitación para proyectos mineros. Caso específico en este momento toca, tenemos un acta del 2017, es un acta de concertación. Entre las partes, entre territorial y agencia nacional minera, el área concertada es un 63,4% del territorio para proyectos mineros. Si a choque encontramos dos actas, un acta del 2017 de concertación, entre los minerales está caliza, mármol, yeso, roca, fosfóricas y otros con un 59.9% del territorio acordado para proyectos susceptibles a minería. También encontramos, decía Choque, un acta del 19 de julio del 2021, acta de coordinación y concurrencia dentro de los minerales potenciales a explorar y explotar, roca fosfórica y otros minerales. Igual, el acta habla de un fortalecimiento al acta anterior, al acta del 2017. 50.9% del territorio, por aproximación prácticamente el 51% del territorio. Pesca, encontramos un acta del 6 de julio del 2017, concertación, dentro de los minerales que están para sus eh, posibles concesiones encontramos recebo, calizas, roca fosfórica y otros. Un total del 61.7% del área concertada para proyectos mineros. Seguimos. Rondón. Un acta del 13 de agosto. Esta acta hace alusión a coordinación y concurrencia. Dentro de los minerales posibles a explorar y explotar se encuentra yeso, roca fosfórica, mármol y otros. El área concertada entre la Agencia Nacional Minera y... Y el ente territorial es el 70.8% del territorio. En, est, en el acta de pesca, si leemos el acta de pesca, el, el ente territorial deja una claridad ahí que no tiene claro eh, el sitio excluible y, de, y protección ambiental. Sin embargo, aún así, el acta fue firmada. En Tuta encontramos acta del 14 de agosto del 2019. Un acta de coordinación y concurrencia, solicitudes para carbón, oro y otros minerales, un 95,1% del territorio. Entonces, como podemos ver, hay una amenaza hacia el páramo en la cortadera. Si bien es cierto, Corpo Boyacá, y que está acá el representante de Corpo Boyacá, ya se tiene un polígono, un área delimitada, el solo hecho que ya nuestros entes territoriales hayan concertado con la Agencia Nacional Minera unas áreas susceptibles para proyectos mineros, es una amenaza y es una alerta que el pueblo lo debe saber. Esta información no se la están socializando ni se la están dando a conocer al pueblo ni a la comunidad. Eh, me permite, me vuelvo un momentico para hacia Choque, por favor. Si, si me voy a, a hacer alusión específicamente hacia Choque. El área susceptible para minería es el 50.9%, afecta a las veredas de Jurubita, Tocavita, Firaya, San José, Cormechoque arriba y Cormechoque abajo. Esas veredas, haciendo alusión a esas veredas, esas veredas están por la cordillera por donde pasa el páramo de la cortadera. Entonces, si estábamos hablando. Que la gente de la parte baja de la, del campo se está yendo al páramo a sembrar papa, cultivos de papa. Que esperamos con proyectos mineros que le, dentro de las consecuencias les trae hasta desplazamiento a su población y que posiblemente no van a tener territorio para sembrar sus cultivos tradicionales como la papa, el maíz, las habas, la mazorca. Pues posiblemente esa comunidad se va a desplazar hacia el páramo. Dentro de las preocupaciones con proyectos mineros que pueden incidir en el territorio y en especial para el Parque Regional La Cortadera, encontramos una posible transformación del territorio y su paisaje, pérdida de la identidad cultural y sus tradiciones, porque también está en riesgo sembrar cultivos como lo digamos los, los nabos, las cubias, las rúas, las sivias, las habas que hacen parte del plato típico de Boyacá y que hace parte de nuestras tradiciones. Daño a la flora, a la fauna, a la biodiversidad, alto impacto, incluyendo la pérdida de los recursos hídricos, aumento de la pobreza, porque pues en esta parte hago énfasis. Yo como habitante de Siachoque y como nombre propio Nidia Noralda Arias, eh, no estoy satanizando la minería, ni estoy en contra de la minería porque sé que hay mucha población o personas que viven de la minería. Pero mi mensaje es, hagan la minería, lleven ese modelo económico en territorios donde tradicionalmente han sido mineros, pero no nos vengan a imponer unos proyectos mineros en una región que su tradición es tra prácticamente la agricultura de vocación agrícola y obviamente los campesinos viven de esa vocación. Conflictos socioambientales. Que se pueden venir, sí, porque para nadie es un secreto que defender el territorio trae como consecuencias también conflictos socioambientales. Problemas de salud en la población. Yo conozco personas de Seachoque que se están yendo hacia clima caliente por problemas respiratorios. Si en este momento, así nuestros habitantes ya están buscando un clima que les ayude por problemas respiratorios, ¿qué esperamos? con el impacto ambiental que genera la minería. Desplazamiento de la población. Dentro de las consecuencias que dejan los proyectos mineros, la población se desplaza. Ya no encuentran, eh, encuentran recursos hídricos. Sus cultivos son afectados. Sus animales también enfermedades, llegan hasta las enfermedades en los animales. En riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria y el territorio tradicionalmente agrícola. A raíz de esta preocupación y que encontramos eh, más de 60 municipios en Boyacá susceptibles a proyectos mineros, nos dimos a la investigación varias personas que tenemos en común como la defensa y el sentido de pertenencia por la región. Y en octubre, con ayuda de un biólogo, un abogado, soteinista, administrador público, un estudiante de la UPTC y personas que estamos interesadas. En defender el territorio, conformamos un comité que se llama eh, Comité por la Defensa Ancestral, Territorial, Cultural y Agropecuaria y Social. Nos unimos en común y de la nada creamos en tiempo real y con nuestros propios medios y sin ayuda de la academia, sin ayuda de universidades, sin ayuda de alcaldías, de gobernaciones, de una entidad. Hicimos algo que esto yo le llamo maestría y lo hicimos de la nada. Creamos un foro ambiental en Siachoque. Ahí tengo un registro fotográfico. El foro se llevó a cabo la semana pasada, el 3 de noviembre. Y allí se puso en contexto a la comunidad lo que está pasando con el municipio de Siachoque y los posibles proyectos mineros que le llegan. También se hizo énfasis en un taller que la Agencia Nacional Minera le, re, le realizó al municipio de Siachoque el 14 de septiembre. Ese taller hace referencia que el primer bloque... De posiblemente proyecto de fosfatos que le llega hacia choques, horaca y viracacha, afecta primeramente a las veredas de Jurubita y Tocavita. La comunidad, de ahí, pues, obviamente, esto es una alerta para la población. Dificultades para trabajar como comité y como defensores del medio ambiente y del territorio. Eh, nos encontramos en el camino de, después de haber conformado este comité, nos encontramos personas que deslegitiman el comité y su labor en la defensa del territorio. Encontramos ausencia e incluso resistencia de algunas autoridades municipales, departamentales y nacionales en el proceso. Encontramos ausencia de pedagogía ambiental en la población campesina. No hay cobertura suficiente de Internet para poderle llegar con la información a la población rural, que en este momento es a la que... Es como nuestro, uno de los, digámoslo así, nuestros clientes misionales a los que queremos llegarle, porque son los primeramente afectados en el territorio. Eh, también encontramos, a la hora de hablar del tema y, y sensibilizar a la comunidad del, de los posibles proyectos mineros, encontramos temor en la comunidad por miedo a reclamar sus derechos y ser excluidos de programas sociales del gobierno como... Familias en acción, jóvenes en acción, devolución del IVA. Entonces la persona dice: Yo quiero defender el territorio, me duele lo que pasa, mi vereda, el páramo, pero me da miedo porque me dicen que si yo hablo, que si yo reclamo, me pueden sacar de los programas en los que estoy recibiendo algún subsidio. Eh, no hay información clara sobre los lugares o áreas protegidas como patrimonio cultural. A la hora de nosotros defender el territorio, y que es una invitación a todo el departamento de Boyacá y a nivel nacional. Tenemos que buscar estrategias, mirar a ver qué hay y qué patrimonio está declarado, qué áreas o zonas o qué más está protegido desde la parte cultural para así mismo hacer nuestro informe técnico y defender también el territorio por ese lado, aparte de los cultivos tradicionalmente agrícolas. Se tiene temor a represalias contra el comité y sus posibles integrantes. Ya recibimos cuestionamientos, que por qué esto salió ese comité, que quién los eligió, que de dónde salieron, pero resulta que eh, está llegando la alerta de que hay unos posibles proyectos mineros, pero nadie está tomando la vocería, o esas personas que normalmente en otros escenarios dicen defender al pueblo y colocarse en la ruana y el sombrero del campesino, en este momento cuando hay esta alerta se desaparecieron. Entonces llegaron unas personas que tenemos ese sentido de pertenencia, que somos natales de Ciachoque, tomamos la vocería por nuestro pueblo, formamos un comité con profesionales, con personas que saben mucho el tema del tema del medio ambiente, pero no lo están delegitimando. Y como quien dice, oiga, ¿y ustedes por qué se, se eligieron? ¿Quién los eligió? ¿De dónde se fundaron? Y, y la constitución política dice que somos un, un país democrático, ¿cierto? Y nosotros también tenemos derecho a la libre asociación, tenemos derecho a defender nuestros derechos. Y eso nadie nos lo puede cuestionar y no nos tiene que dar miedo a la hora de reclamar nuestros derechos. Hay que actuar ahora en defensa del territorio y protección del medio ambiente. ¿Qué se necesita y qué necesitamos nosotros como comité? Porque, pues, como les digo, es un comité que nació en tiempo real ahorita en octubre. Necesitamos voluntarios con conocimiento y experiencias en derecho ambientalistas, geólogos, abióticos, biolo, biolo, biólogos, bióticos, arqueólogos y socioculturales. Eh, pues como les transmití, estamos trabajando con nuestros propios recursos, con nuestro bolsillo, nuestros desplazamientos, todo lo hacemos de nuestro propio pecunio. Entonces, si hay alguna organización o alguna institución que desee unirse al comité y respaldarnos para seguir trabajando en la defensa del territorio, también es bienvenido. Se necesita solidaridad unidad y empatía entre pueblos y regiones del país. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que está pasando en Tasco, Corrales y otros municipios. Sabemos la lucha ambiental que están llevando en Paipa. ¿Y qué pasa? Hay una indiferencia, como quien dice, los de Siachoque defiendan allá su montañita. Los de Viracachá defiendan su montañita. Los de Saracá defiendan su montañita. Ramiriquí defiende su montañita porque Ramiriquí ya lanzaron la primera ronda de fosfatos hace aproximadamente 15 días. Afecta a Ramiriquí, afecta Ciénega, Turmequé y Tibaná. El llamado mío es como boyacenses y como colombianos a la solidaridad, a la unidad y a la empatía. Que no, que el proyecto minero llega a tal vereda, pero es que yo, yo estoy en la otra vereda. Eso a mí no me va a tocar. Después de que llega un proyecto minero a una zona, después de que ya se instalan, piden una nueva concesión y así sigue, siguen transformando el territorio. Y ustedes mismos lo dijeron ahorita, cuando la tierra se toca, la tierra se altera. Acompañamiento desde la academia para crear y fundar comités ambientales a nivel local, a nivel rural, educación ambiental y demás procesos que consideren pertinentes. ¿Qué encontramos también? Es clave la pedagogía con el campesino. Desde mi experiencia, al campesino lo judicializan al campesino le colocan multas económicas, pero al campesino no le están haciendo pedagogía, no le están dando, no le están socializando el código de policía, el código penal. Y cuando el campesino, hasta de pronto por desconocimiento, que porque colocó una manguera y llevó la, la, el agua de una quebrada, sabíamos que tenía que tramitar la concesión, pero él, empíricamente o por falta de conocimiento no lo sabía, de repente terminan judicializándolo. Y si vamos a las cárceles de Colombia, la mayoría de la población que está privada de libertad es de bajo nivel y son campesinos. Entonces, mi llamado es que se realice pedagogía con los campesinos, educar al campesino y apoyar la defensa del territorio. Muchas gracias. Señora Nidia Arias, muchísimas gracias por esta exposición tan completa que nos brinda un panorama de lo que... Actualmente se está haciendo en cuanto a movilización social y en cuanto al llamado que hace la señora Nidia a que haya una unión para evitar que quizás otras actividades económicas puedan perjudicar eh, a esta reserva natural y a este parque nacional, eh, disculpe, parque regional La Cortadera. A continuación vamos a darle la palabra a nuestro siguiente invitado. Eh, el señor Félix Ignacio Ávila, representante de las juntas de agua del municipio de Ciachoque, líder comunitario y líder social, quien eh, ha estado promoviendo la defensa del agua, del recurso hídrico. Y don, Fiel, don Félix nos va a hablar desde su experiencia, desde su saber local. Eh, ¿Qué se está haciendo por parte de la Junta de Agua eh, para la defensa del páramo y la defensa de este recurso hídrico eh, importante? Eh, don Félix, lo invitamos. Eh, oh, don Félix va a participar desde, desde este lugar. Don Félix, muchísimas gracias por bueno, asistir. Eh, muchas gracias de nuevo. Y pues para muy pocos que dio conocimiento de la... Entrada que hace uno cuando lo eligen como dirigente de un acueducto o de un grupo de acueductos, que desafortunadamente, como decía la señora Nidia, tenemos poca ilustración, no tenemos, por decir más nada de ilustración, nada de enseñanza, y llegamos a, a manejar a ciegas. Aparece uno cuando de una vez las entidades del gobierno comienzan a hacerle presión para todos los documentos necesarios para poder prestar un servicio a la comunidad, como lo exige la ley, ya sea la superintendencia, donde de una vez entra a hacerle exigencias que todo eh, que concluye en el bolsillo del, del ciudadano. Todas la, las exigencias acarrean costos económicos. Nunca hay, hemos tenido un apoyo del gobierno nacional aparte de unas pequeñas ayudas, de pronto por ahí, intermedio de la alcaldía, como fue por, por decir el, el, la creación de la planta de tratamiento. Lo demás de trabajos, todo se hace a hombro del, del, del ciudadano, del, del usuario. Eh, eso eh, crea un, un, un ámbito de cantidad de costos para un estudio tarifario que deja un resultado de cómo se debe cobrar y cómo se debe eh, vender los demás derechos a la demás ciudadanía proyectados años después, que, que hace referencia a unos 10 años como da la, la Concesión de Aguas. Y entonces ahí está uno en el, en el miedo, por decirlo así, como directiva, como representantes, y, ta, y además como usuario, el miedo a qué, a que el agua se está escaseando a que cada vez vemos que el agua que de, de entraba a la planta de tratamiento va bajando su caudal, va reduciéndose y solicitudes ahí han habido por parte de la empresa a varias entidades donde las respuestas son cero, nada hemos tenido ahorita de beneficio. Ese susto de, de, de digámoslo así, de ya la amenaza del, de, de casi seguir acabando con el páramo, con decir la cortadera. Hablamos de páramo, es una, unas palabras entre comillas, porque quienes hemos caminado ya y nos hemos dado cuenta, el páramo ya que queda es muy poquito. No sé cómo Corpo Boyacá, también cuando delimitó el páramo, no tuvo en cuenta los acueductos, porque al delimitar el páramo, la cortadera, lo, lo está en un ejemplo, el acueducto Agua y Vida está a tres kilómetros arriba del, del nacedero. Entonces, dieron una amplitud para siembras a, hacia arriba del, de los nacederos, como digo. ¿Y esto qué hace? Que como todos los cultivos se trabajan con, a, con químicos, agroquímicos, fungicidas, insecticidas, por escorrentía, lo, por obligación, nos lleva esto a la planta de tratamiento, cosa que, a, que nosotros como entidad y no hay ningún producto que lo vendan en el mercado, que, que pues, usted cambie, o sea, quite del, del, del agua los, los, los químicos que, que deja ahí la, lo, lo, las bolsas y todo lo demás. Entonces, ¿qué está haciendo? Consumiendo así un agua, no, no de calidad como debiera hacerse, porque desafortunadamente ya no podemos nosotros también como empresa controlar y, y decirle a la gente Prohibido sembrar, prohibido porque la entidad principal, que es Corpo Boyacá, le, le tira la, la bola, como se dice, que la alcaldía es autoridad también ambiental. Entonces la alcaldía tiene que hacer, y la alcaldía pues hace lo muy poquito que, que logran hacer, nombrar una persona que vaya a cuidar y que vaya a una visita, pues al día, y eso no es control, no hay nada de beneficio. También tenemos como experiencia. Ver que las, las promesas que le hacen a la comunidad, porque somos conscientes que allá esas personas también necesitan, también trabajan y dependen de esa área como tal, y les hacen promesas. A nosotros ha habido varias reuniones donde llegan, vamos a cambiarles, vamos a ayudarles, vamos a apoyar, solo en palabras, porque no se llega como debe ser las ayudas a esas personas para que dejen de cultivar, cambien de actividad y, y cuiden el, 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 nos ayuden pues a cuidar el páramo. Es cierto lo que decían en, en lo pasado, que nosotros todos debemos ser conscientes, pero también está ahí lo, la parte de lo de que dijo la señora Nubia, cuando no tenemos la comunidad capacitada, no ha habido personas que vayan allá a agancharlas, busquen la forma de, de concientizar a la gente, orientarla y decirles la, los problemas graves que se nos avecinan con ese Siembro y destrucción de páramo. Algunas algunas personas que vivimos lejos del páramo vemos cómo nos hace falta ya el servicio del agua. Las personas que están cercano, porque ellos ahí hasta el momento la tienen. No hay una concientización a esas personas de ver que poco a poco se está destruyendo y se está deteriorando la tierra y que no va a quedar nada de herencia al futuro a los hijos porque ya al acabar con el agua, todo el mundo nos seremos desplazados y nos iremos de ahí y no sabemos para dónde, porque el sitio que nos espera no es el mejor, ya que las ciudades tampoco son el beneficio para un campesino, para una persona que trabaja en, en el agro. Lo demás de la, de la, del agua, del servicio, pues procuramos prestar el servicio, como le dije la ley, las 24 horas, con calidad, eh, cantidad y eficiencia. Eso hace, hay que hacer unos esfuerzos grandes. Sí, sí se, tocó, se tuvo problemas con la misma comunidad, ya que aquellas personas que no son conscientes, se, 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 se disgustan pues, al obligarlos a hacer un buen uso del, del servicio hídrico. Cuando uno se acostumbra a derrochar, a, a regar, a, a, a malgastar, y que poco le cueste, entonces ahí está la dificultad. Pero que poco a poco lo fuimos consiguiendo, y en este momento tenemos, gracias a Dios, una pérdida de agua por muy poquito porcentaje, un 2%, que no es llamativo porque eso lo hace también cuando hay daño de redes. Lo demás, la, la gente ya se concientiza, paga sus recibos a tiempo, y así la empresa puede sostenerse y sigue manejando y distribuyendo. En igualdad el recurso. Eh, ¿Qué otra cosa tendríamos que hablar ahí? Yo creo que las solicitudes, peticiones a, a, a lo que han hecho los compañeros antes que, que intervinieron, a unirnos todos por una sola causa, todos estar pensando en lo mismo, ver la necesidad y el problema que nos trae la minería, la, la necesidad, perdón, de unirnos y la, el, por el problema de la minería. Ahí cuando ya... Como se dice, nos abren los ojos, nos damos cuenta, de verdad que es un, un, un problema grave y que sí todos debemos ponernos de, de nuestro lado en igual de, de manera de pensar e invitar también a los demás que nos quede lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Félix. Señor Félix, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este evento. El señor Félix, eh, presidente de las juntas de agua, también del municipio de Siachoque, y conocedor de la amplia problemática que tiene que ver con el suministro de agua. Eh, entonces, vamos a dar paso a nuestro siguiente conversatorio, eh, que tiene como título cuáles son esas dificultades o cuáles son esos retos y desafíos que tenemos. Todos los agentes para el cuidado del páramo. Hablar del cuidado implica tener en cuenta que entra en diálogo diferentes saberes, diferentes conocimientos científicos, diferentes roles y, sobre todo, como lo decía eh, la señora Nidia, la movilización social. Entonces, invitamos al señor Félix que nos acompañe aquí al panel, a la señora Nidia. Y el profesor Andrés Rivera va a moderar eh, el siguiente conversatorio. Recordamos que el carácter del foro es participativo. Si alguien del auditorio desea formular una pregunta, hacer un comentario, levanta la mano, ya sea de manera virtual o ya sea de manera presencial. Profesor Andrés, tiene la palabra. Muchísimas gracias, profesor Jonathan. Nuevamente, a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en, en este espacio. Para nosotros es muy importante hacer eco de todo lo que está aconteciendo, sobre todo como ya lo escuchábamos en las primeras intervenciones, de lo importante que es el páramo, la cortadera, no solamente para la comunidad de Siachoque, sino para todos los municipios, incluso para el resto del país. Y como ustedes saben, los ecosistemas no son. Eh, digamos agentes eh, individuales, ¿sí? sino que están interconectados. Por ende, la afectación de uno inmediatamente, pues, eh, se lleva por delante los demás. Bien, yo quiero eh, preguntarles debido a lo que ambos han manifestado, eh, se presentan como dificultades en, en la comunidad de ese choque. Cómo creen ustedes, sí, señora Nidia, el señor Félix, que se podría lograr captar, atraer la atención de, de la comunidad para hablar un mismo lenguaje, para que tengan esos conocimientos básicos, para que sepan lo importante que es, digamos que el hacerse consciente, responsable de su entorno, para que reconozcan lo importante que es el cuidado de, del recurso hídrico, que como lo dice el señor Félix, paradójicamente él es representante legal de una de las juntas de agua más importantes del municipio, pero que él en su residencia experimenta una disminución del recurso hídrico. Eh, como lo manifesté al final del foro, eh, tenemos que comenzar por la pedagogía. Eh, si a choque tiene una gran riqueza en este momento con el parque regional la cortadera pero yo hablo con la misma gente de, de, del sector la comunidad y se tiene la percepción que es el páramo y que de 2300 grados de temperatura hacia arriba es el páramo y ya no se puede tocar ese es como como el mensaje que tiene en ocasiones algunos campesinos cierto y que hay que protegerlo pero esto que estamos viendo acá el acuerdo donde hubo una delimitación, donde se declaró parque regional, natural, la cortadera, y que es de carácter regional, que es el páramo más cercano que tenemos a la capital boyacense, una riqueza, pues hay que comenzar por la pedagogía, haciéndoles saber a ellos la riqueza que hay, las ventajas que hay, las bondades, que se puede hacer ecoturismo, una alternativa diferente a las labores agrícolas como la papa, y pues obviamente, eh, si vamos a trabajar la educación ambiental es clave. Nosotros como comité que nos articulamos personas de Tunja, Siachoque, eh, Viracachá, pues la idea de nosotros es llegarle al campesino, llegar al campo y nuestra única función, o objetivo es poner al servicio de la comunidad nuestra experiencia y nuestro conocimiento, cada uno de lo que podemos aportar desde nuestra experiencia, ¿cierto? Entonces, pedirle a la comunidad que no estén desconfiados, que no estén a la defensiva, porque también hay desconfianza a la hora, digamos, de hacer una capacitación. Eh, por ejemplo, lo que pasó el 14 de septiembre en Siachoque, que, que le hizo presencia a la Agencia Nacional Minera, eh, había desconfianza porque, al parecer, pues digo al parecer, eh, les dijeron que era un, un taller para resolver dudas y hablarles de un tema de, de minería. Pero si vamos a las redes sociales, la Agencia Nacional Minera publica en sus redes sociales, en su página oficial, dice taller, selección, delimitación, áreas estratégicas, proyectos mineros. Entonces hay desconfianza de la población para firmar documentos. Y yo les digo, Nidia Noralda Arias y al pueblo de Siachoque, si en este momento está Viracachá sobre acá, a la, las personas que les estamos llegando, permítanos llegar, denos la oportunidad. Porque nos están delegitimando, nos están criticando, nos están cuestionando, y es una manera de, 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 de impedir o invalidar el trabajo que está haciendo el comité. Y estamos haciendo algo que se llama tejido social, causa social. Ese es el único objetivo que tenemos y queremos decirle que hay una información real, que hay que trabajar por la defensa del páramo, que hay que trabajar por la defensa del territorio, que nos permitan llegar hacia allá con la pedagogía y qué es lo que estamos haciendo. Pedagogía y trabajo en defensa del territorio. Muchísimas gracias. Eh, creo que antes de, de pasarle la palabra al, al señor Félix, eh, en Siachoque se dio esa reunión con la Agencia Nacional de Minería y era tal la desconfianza que las personas ni siquiera querían firmar el listado de asistencia. Con eso ustedes imagínense cómo... Está el miedo, cómo está la prevención, y por eso la pregunta: ¿cómo lograr atraer la atención de las personas? ¿Cómo saber que se quiere construir es con ellas, desde ellas, y no lamentablemente como han hecho algunas instituciones que hablan de trabajar por la gente, pero sin la gente? ¿Cómo lograr, señor Félix, que las personas se acerquen, que trabajen con ustedes también? Desde las juntas de agua. Sí. Pues, yo creo que esto no es fácil, pero tampoco imposible. Eh, es importante todo lo que se ha hablado, pero la socialización está a kilómetros. Allá no ha llegado como debe ser. Si hablamos por ahí una persona o dos y como se dice, uno solo no llama agua, una sola golondrina. Se necesita que el pueblo esté repicando y repicando uh, seguido, y ahorita hay posibilidades por las redes sociales, ahorita hay posibilidades de muchas maneras, pero se debe estar dando seguido, seguido el llamado de atención a la comunidad. La comunidad no, no es que no quiera, tal vez el miedo a las firmas, porque hemos sido, tal vez, como es la palabra, traicionados o no, porque han reunido firmas y han resultado para otras cosas. Han hecho eso. Entonces ya la gente dice, pero si yo hoy firmo y después es para mí mismo un problema, pueda resultar que las firmas las unen y las pasan a otro sitio. Entonces hay una desconfianza. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar como de una escuela de nuevo con la gente, aclarando, diciendo, pero no lo podemos hacer uno solos. ¿Quiénes más estamos aquí? Muy poquito a comparación de los pueblos o el pueblo a que hay que asistir. Pero yo creo que si nos ponemos una tarea. De cada uno concientizar a uno a unos cinco, y esos cinco seguiríamos multiplicando la idea, multiplicando el, el, el mensaje y llegaríamos a, a, un, a un futuro no muy lejano, con una buena intención de aclaración, como lo tuvimos hoy creo que todo el día. Esto fue una de gran experiencia, de gran importancia para nosotros, pero debemos seguirlo amplificando. Muchísimas gracias, eh, señor Félix. Aquí nos hacen una pregunta eh, muy concreta y es, bueno, seránido, usted acaba de mencionar que lo ideal es que la comunidad se acerque, que la comunidad esté mejor informada. ¿A qué lugares, personas o sitios quieren en este momento quisiera, oiga, ¿verdad? Yo, yo quisiera vincularme, yo quiero consultar más sobre lo que ustedes hacen. Por ejemplo... ¿Cuántos de los que hay aquí presentes eh, saben cuántas oficinas tiene Cuerpo Boyacá? Empiece por ahí. Yo ahorita le decía a, a Javier: la gente habla de Cuerpo Boyacá como si fuera, obviamente, es, pues es, es toda la institución, pero esa institución tiene diferentes frentes, subdirecciones u oficinas. Bien, cosas como esas, aprovechando la presencia de. De, de Javier, que yo me imagino a veces lo incómodo que debe ser para él. Es decir, no, yo, yo doy razón de, del tiempo que llevo en mi oficina, pero es decir, hay cosas que yo no puedo responder porque eso le corresponde a otra oficina. Entonces, eso también hay que hacerlo, pero las comunidades, Javier, no lo saben. No lo saben. Entonces, primero esa preguntita, señora Nidia, no sé si usted tiene de pronto esa información. Si en este momento alguien quisiera acercarse, a esas personas, si sí, puede ser hacia ustedes, o sea, cómo ellos los buscan a ustedes, por ejemplo, ¿Sí? y si existe alguien más que usted conozca que esté haciendo esta labor. Bueno, para el lado de Cía Choque, eh, como lo dije anteriormente, y es la verdad y, y es mi punto de vista, ¿no? Llegó la visita de la Agencia Nacional Minera el 14 de septiembre, yo reconozco, yo fui una de las personas que le decía a la gente no firme la planilla de asistencia porque conocía o había escuchado versiones en un foro ambiental en el 2017-2018 que lo había liderado la eh, gobernación de Boyacá donde campesinos y población de tasco y corrales hacían saber eh, de unos talleres que les hacían y que posiblemente los estaban utilizando para eh, más adelante otorgar títulos mineros entonces conocía ese como ese testimonio y en redes sociales fue mi, mi primer apoyo. Yo le, yo le hacía saber a la población de Siachoque en ese taller y que lo estaban transmitiendo en vivo, que por favor no firmaran planillas. Eh, no, no veo personas de Siachoque o eh, Viracacha, así como que líderes que normalmente es, o en tiempos antes se ven que supuestamente defienden al municipio, a su región, no se ven. Como ya les manifesté, somos un comité articulado tres municipios: Ciachoque, Viracachas, Horacá y personas de acá de Tunga. Requerimos para nosotros apoyo de ambientalistas, requerimos apoyo de un equipo jurídico, requerimos apoyo de voluntarios que nos ayuden a conformar eh, comités locales por municipios, comités rurales. Eh, en eso hacia nosotros. Por razones de seguridad. Eh, si gustan, yo dejo acá a disposición un correo electrónico. Re estamos listos, recibimos las propuestas que nos de quieran dar y con mucho gusto nosotros en el comité la evaluamos y nos vamos a contactar con esa persona o la organización que desea ayudarnos. Eh, para el caso de nosotros, de volver, de llegar a la región, de llegar al territorio, en este momento ya se hizo el foro en Siachoque, estamos listos y vamos para el foro en Viracachá. Va a ser el primer foro. En este momento, tentativamente, la fecha es el 20 de septiembre. Está pendiente confirmar por redes el, el auditorio. Perdón, 20 de noviembre. Y falta confirmar, eh, está en proceso de confirmar el auditorio. También se va a tratar eh, temas alusivos a lo que se trató en Siachoque. La idea también es llegar a Soracá. Y si hay más municipios que se unan al comité, pues vamos a trabajar por Rameriquí, Cienega, Turmeque, Genesano. Eh, todos los municipios que en este momento se están afectando porque pues, en total son más de 60 municipios Don William les explicó al principio eh, los municipios que están inc eh, incidiendo en este momento con el páramo del de parque La Cortadera pero si vemos en el mapa que él les expuso al principio limita con Firavitova y resulta que Firavitova tiene acta de coordinación y concurrencia con la Agencia Nacional Minera por un 92.7 del territorio posiblemente por ese lado desconocemos para dónde va el primer bloque o el polígono posiblemente afecte por ese lado el páramo de la, al páramo del parque natural de la cortadera y por el lado de viracachá tenemos un acta de coordinación y concurrencia publicada en la página de la agencia nacional minera donde se hacen referencia al 67.0 del territorio que también puede ser una amenaza en límites con el páramo de la cortadera y es son posibles polígonos que van, bloques mineros, que, es, y repito, son áreas susceptibles ya concertadas, y es una alerta, es una alerta para el territorio. Vamos por foro a la idea es llegar a hacer foro en Soracá, y luego vamos, estamos comenzando como de mayor a menor, ¿no? Luego vamos por los foros rurales. Si hay que ir de casa a casa, vamos a hacerlo. Si los campesinos a veces se encuentran en la tienda para tomar una cerveza, ¿por qué nosotros nos encontramos en una cafetería o en una tienda para tomarnos también un tinto, una gaseosa, compartir y hacer pedagogía voz a voz? Interesante eso último que usted acaba de hacer, porque eh, recuerdo en un, en un ejercicio que hicimos nosotros con la comunidad en Siachoque, estaba de manera presencial, el profesor Jonathan, el profesor Elkin, Andrés Inam, pues, y yo, el profesor Andrés Rivera, estábamos de manera virtual. Y una de las, de las quejas de la comunidad era que ellos se comunicaban que el medio tradicional del municipio es a través de una cartelera. ¿sí? En su momento, entonces, una de las oficinas de Corpo Boyacá les manifestaba que. Habían muchas propuestas por parte de la corporación, pero lamentablemente, eh, es decir, ellos decían: No, a nosotros no, no, pues no nos llega nada, nadie nos ha manifestado algo. Y luego la comunidad les manifestaba que eh, pues ellos no tienen acceso por lo que ya sabemos de los problemas de conectividad que viven nuestros territorios. Entonces, eso me parece una gran estrategia, manejar el voz a voz, y eso creo que va a ayudar a que esa pedagogía se genere. Y ojalá también eh, Javier pudiera pasar la voz de que, eh, digamos, por el momento nos toca utilizar esta estrategia para lograr que toda la comunidad sea informada y no se manejen esas ideas, esos imaginarios, ese teléfono roto que se da cuando la información no llega de la mejor manera ni en el momento preciso. Ya para cerrar. Quiero eh, hacer esta última intervención aprovechando su presencia. Nosotros en nuestra propuesta hablamos de la importancia de la gobernanza entendida esta como el ejercicio participativo de las instituciones y la comunidad y a la vez del método SBN que es el de soluciones basadas en la naturaleza que ahorita nos no lo mencionaba muy bien. No sé si fue Javier, o si fue Santiago, ¿sí? Que nos lo mencionó. Entonces, ¿esto qué implica? Que realmente hay ejercicios muy buenos, hay ideas muy buenas, pero a veces de pronto se hacen esfuerzos aislados. ¿Cómo cree usted, señora Nidia y señor Félix, que pudiésemos, en virtud de esa gobernanza, lograr a pesar de que de pronto ustedes se conformen como un comité netamente autónomo del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, ¿cómo podríamos mejorar, digamos, ese, ese diálogo interinstitucional, intercomunitario? Aquí no hemos mencionado un, también un sector muy importante que es la institución educativa Ignacio Gil Sanabria, ¿sí? que tiene, si no estoy mal, ocho sedes, ¿sí? siete de ellas rurales. Entonces, ¿cómo...? ¿Creen ustedes que podría hacerse efectivo, realidad, que se genere, no sé si será por primera vez, este ejercicio de gobernanza en Siachoque, donde lo que ahorita decía, todos hablen el mismo idioma, todos sean vinculados, ¿sí? Y de esa manera logremos esfuerzos mancomunados y de pronto no estemos quizá... Eh, llegando a, a generar otros conflictos y malos entendidos. ¿Cómo creen ustedes que podríamos lograr eso? Voy a empezar aquí con el señor Félix, luego con la señora Nidia para que cierre este espacio. Pues de todos modos, nosotros ya con la credibilidad puesta en la educación, magisterio y sus alumnos, ahí es una forma de hacer extensiva una publicidad a donde entraría todos los entes del Estado. No estaríamos ya diciendo nos quedamos solo aquí los cuatro o seis eh, directivas de una, de una junta o de una empresa, sino ya estaríamos convocados todos, centrados a un, a un solo fin y con, con la divulgación, la diversidad de, de, de todo el mensaje. Es importante que, que en el momento que se habla con los alumnos y con los profesores, ahí entran todas las entes del Estado. Si nosotros hablamos de Corpoyacá solo, o solo del municipio con la autoridad del municipio, no, no, no llegamos a un fin extenso, a un fin del que más se quisiera hacer. En un foro hace poco en Corpoyacá se hablaba de, más de todo nos tocaban el tema era de las aguas vertidas y nos, nos hablan de sacar una cantidad de cobros según el, el vertedero como se utilice la mayoría de los municipios estábamos era diciendo, antes de ponernos multas y cobrarnos, ¿qué nos han aportado y qué nos han ayudado? Me parece que esos entes, no solo con la visita y no solo con deben estar divulgando y llamando a las comunidades, lo que su merced hablaba hace poco, por lo menos a que conozcamos la, la, la entidad corporal acá. Saber a qué entidad llega uno del tema que necesite, a cuál de las dependencias que debe acercarse uno y llegar y decir, bueno, aquí conozco por lo menos nos invitarán a un foro eso, pero solo nos invitan a decirnos cómo va a ser los cobros, qué más se va a hacer, pero realmente beneficios que yo vea y que diga la corporación nos ha hecho, no la tenemos. Comenzando esa, por ejemplo, porque si vamos a hablar de la CRAS y vamos a hablar de todos los entes de que manejan lo de agua, no tenemos sino solo llamados de atención y cobros. Entonces me parece que hay que hacer una, pero amplia, con todo... Los, 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 los gobiernos y centramos con nuestras comunidades. Muchísimas gracias, señor Félix. Señora Nidia. Eh, pues sugeriría que desde la academia y de los... Eh, nos apoyen con un manual para la defensa del territorio, donde se pueda vincular incluso a los niños, porque los niños deben ser partícipes de las decisiones en su territorio, que podamos llegar a las instituciones educativas de primaria, secundaria no solamente en Siachoque, sino en los municipios que están siendo afectados y que está la alerta y la amenaza con proyectos mineros. Y en cuanto a las demás instituciones, llámese Personería, Defensoría, Procuraduría, pues dado que desde mi experiencia, los pocos días que estamos trabajando con este comité, no encontramos garantías y no encontramos acompañamiento de las instituciones, al contrario, recibimos reproches, eh, pediría públicamente a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría que nos acompañen. Necesitamos que el Comité Ambiental y los comités locales, los comités rurales estén rodeados de la Academia, pero a la vez estén rodeados de, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, para que haya garantías a la hora de reclamar nuestros derechos, porque hay temor a la hora de hablar por nuestros derechos. Muchísimas gracias. Definitivamente es fundamental. ¿Cuándo será? Estas fueron palabras de monseñor Omar, eh, Omar Alberto Sánchez Cubillos, un eh, obispo dominico, estando en Tibú. ¿Cuándo será que el Estado, lo decía así literalmente en, desde Tibú, no se mostrará enemigo del pueblo? Y yo pienso que también nosotros deberíamos buscar cómo lograr esas cercanías. Siento también que lamentablemente nos ha matado mucho que se han forjado... Eh, Polarizaciones y no se le ha dado tampoco la oportunidad a, a, las, a las entidades y a las instituciones que también se reconcilien. Yo creo que eso también va a ser fundamental y que ojalá cada esfuerzo que haga sea siempre cada vez ampliándose, diciendo: Miren, aquí, si estamos persiguiendo juntos el bien común, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué nos peleamos? Sí y de esa manera mostrando digamos ese trabajo articulado sobre todo que la comunidad sepa quién es tal cual sepa quién es el señor Félix Ignacio creo que es imposible si ustedes desean que decir no sé quién es el señor Félix Ignacio sí que nos conozcan que sepa lo que estamos haciendo y a ustedes Tomásinos todo el mensaje es para toda esta comunidad eh, que es multicampus es decir desde las cinco sedes están convocadas para que realmente nosotros pensemos oiga ¿Y yo qué estoy haciendo? Y por ende, no podríamos dejar terminar este espacio sin la voz de nuestros estudiantes. Entonces. Ah, muy bien. Entonces, la señora Nidia nos va, nos va a dar un correo. Sí, Jonathan. Entonces, para, lo podríamos publicar aquí en, en, por las redes. Sí, también. Nuestro correo electrónico, da, provisionalmente, da SAFA, da. da safa.2004 arroba es un correo electrónico provisionalmente pues entenderán que De. estamos hasta ahora organizándonos como comité en las redes sociales ya tenemos una página, la página se llama comité por la defensa Siachoque, Viracacha, Soraca también tenemos un grupo el grupo se llama Salvemos Siachoque, Viracacha y soraca. nos pueden seguir en redes sociales ahí les estamos informando del trabajo que está realizando el comité Muchísimas gracias, señora Niantes. Para ellos les pido un gran aplauso, sobre todo por ese trabajo que han venido haciendo en el municipio. Muchas gracias, señor Félix. Yo lo no digo, Ay, ah, también. Sería muy importante que el señor Félix, como representante legal de la Junta de Agua, Agua y Vida en Siachoque, que alimenta a varios municipios y a un buen número de, de sedes de la institución educativa Ignacio Gilzanabria, pues ustedes pudieran también. Contactarlo. Ellos son fundamentales. Ellos son fundamentales y por ende, creo que acercarnos a ellos nos va a ayudar a que si en nuestra mente está contribuir a la causa, pues sean ellos las personas con las que nos contactemos. Entonces, eh, si quieres, se lo, lo anotamos o lo decimos de una vez, señor Félix. Eh, nosotros nos contactan como suscriacueducto2010.com. Bien, eh, aquellos que están solicitando los datos de contacto, tanto de la Junta de Agua como del comité, eh, se los proporcionamos ahorita a través de, de, del chat de, de Zoom. Entonces, muchísimas gracias, señor Félix, señora Nidia, por compartirnos esas experiencias tan valiosas y enriquecedoras. Entonces, a continuación, damos paso a que nuestros estudiantes tomasinos nos socialicen sus propuestas de investigación. Tenemos estudiantes que con su ejercicio investigativo están abordando y están tratando este problema tan importante que tenemos que abordar, no solamente desde la academia, sino, como ya vimos, desde los diferentes agentes sociales. Damos paso entonces a la presentación y a la socialización de los semilleros de investigación de nuestra universidad. Eh, se presenta Jessica Alejandra Torres, eh, estudiante de ingeniería ambiental, Juan Pablo Gómez, estudiante también de ingeniería ambiental, delegados del Semillero Ubuntu, con su exposición titulada Pensar la paz ambiental desde el cuidado del páramo la cortadera hacia el empoderamiento del sujeto político en los jóvenes notemos el énfasis que ellos están hablando y esta ponencia está dirigida a los jóvenes. Entonces, Jessica y Juan Pablo, muchas gracias por asistir. Tienen la palabra. Gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos. Esperemos ahí la presentación. Bueno, a mí me gustaría empezar hablando sobre la paz. Cuando nosotros hablamos de paz, muy seguramente la primera idea que se nos venga a la mente es la resolución de conflictos armados. Y sí, esa es una respuesta totalmente válida. Pero ese no es el único enfoque por el cual se puede abordar la construcción de paz. La paz ambiental nace de la necesidad de abordar la paz desde el cuidado del ambiente. Por eso pensamos la paz ambiental desde el cuidado del páramo la cortadera. Siguiente por favor. El objetivo de este proyecto es fortalecer los lazos de los distintos actores del territorio pro proviendo herramientas que fortalezcan ese liderazgo juvenil, pues son los jóvenes quienes son los actores de cambio y los principales responsables de generar cambio en el territorio, para el cuidado del ambiente. Siguiente, por favor. En todas las presentaciones anteriores que hemos tenido acá, nos han dado muchísima información del páramo la cortadera, así que no creo que haya mucho que añadir, pero vamos a tratar de hacer lo posible por poner nuestra parte. Siguiente, por favor. Bueno. Aquí en este mapa vemos que el páramo la cortadera... Limita con numerosos municipios del departamento de Boyacá: Pesca, Toca, Firabitúa, Tuta, Siachoque, Viracacha y Rondón. El páramo La Cortadera es un ecosistema estratégico. Por ley, un ecosistema estratégico es un ecosistema que provee de servicios ecosistémicos, como los que ya han mencionado anteriormente abastecimiento, regulación de agua y aprovisionamiento. En este mapa podemos ver los ecosistemas presentes en el páramo La Cortadera, de los cuales solo el 20% menos del 20% de los ecosistemas naturales se conservan. Dicho de otra forma, por cada mil hectáreas de territorio en el Parque Nacional Regional La Cortadera, solo 200 conservan el ecosistema natural. Siguiente. Eh, Pero atrás, del... por favor. Listo. Eh, atrás, por favor. Bueno. El páramo de la cortadera no solo es un ecosistema estratégico, sino que está ubicado estratégicamente en tres cuencas hidrográficas que cuáles son las del río Chicamocha, Garagoa y Lengupá. ¿Qué significa esto? Que el área del Parque Nacional Regional La Cortadera está dentro de tres distintos poncas: el ponca del río Chicamocha, el ponca del río Garagoa y el ponca del río Lengupá. Esto lo hace un área de especial interés porque se encuentra dentro de tres cuencas hidrográficas. Siguiente. Siguiente. Y ahora mi compañera les va a hablar más de la importancia de los páramos en Colombia. Lo hemos estado hablando durante todo este foro. La importancia de los páramos en Colombia cuenta de tres principales funciones, como la conservación de la biodiversidad en estos territorios, lo que es la regulación hídrica y climática, y más en este tipo de páramo como lo es eh, el de la cortadera, en donde, como decía mi compañero, tenemos tres, eh, se consta de tres poncas, entonces tiene una mayor regulación hídrica, una regulación climática, y es Importante para, es importante para el tema de la depuración de los suelos, del aire y del agua. Sí. Dentro de sus servicios ecosistémicos más importantes están los del de soporte a la producción primaria agrícola en estos territorios, eh, la parte cultural, que no necesariamente son los beneficios materiales, sino aquellos beneficios que puede mantener la sociedad. Eh, lo que son aprovisionamiento en alimento, fibras, materiales de construcción, que en este caso pues es la minería y madera, y la parte de la regulación hídrica y climática muy importante para esta región del país. Los problemas actuales que presentan los páramos en Colombia, como lo hemos venido trabajando a lo largo del foro, está el conflicto socioambiental que es la disputa de los actores por el control de este territorio en busca de aquellas actividades económicas que solo benefician al ser humano. Dentro de estos problemas actuales, los más importantes es la degradación del suelo debido al alto consumo de fertilizantes y plaguicidas químicos, lo que es el cambio climático y la escasez del agua que puede afectar a las generaciones del presente y generaciones del futuro. Se tiene que el, en el país el 24% de las, áreas, de las áreas de los páramos se han visto transformadas por el hombre en favor de estas actividades agrícolas, pecuarias y mineras. La conservación y uso del páramo seguía principalmente el decreto 2372 del 2010 de las estrategias complementarias de conservación, que son aquellas actividades gu gubernamentales o no gubernamentales que estén guiadas al uso moderado de los recursos naturales de este tipo de ecosistemas sin que se vean afectados a mediano o largo plazo o se si llegue a una degradación de los mismos, con el fin de que se le pueda brindar y asegurar el bienestar a las futuras generaciones. Bueno, cuando el páramo, la cortadera fue delimitado, entró dentro de la categoría de Parque Nacional Regional y dentro de la categoría de Parque Nacional Regional no está contemplado el uso sostenible. Un uso sostenible por ley no está contemplado dentro de un Parque Nacional Regional. ¿Qué sucede cuando la ley? No refleja la realidad de un territorio. Se generan distintos tipos de conflictos, conflictos sociales, conflictos ambientales, y esto genera una violencia sistémica que constantemente oprime a las comunidades que viven en esos territorios. ¿Qué se puede hacer para aliviar un poco estas, estos, estos tipos de situaciones? Bueno se pueden realizar acciones como proyectos ambientales en escuelas, iniciativas de instituciones ambientales como Corpo Boyacá y la Red de Ambiente y comités como aquí está en representación doña Nidia y don, don William que articulen y se articulen los distintos actores y permitan alzar la voz por su territorio y ayuden a tomar esas decisiones en pro del territorio, porque es a ellos a quienes les afecta. Siguiente. Algunas de las estrategias que se pueden tomar, como ya han mencionado, como mencionó Javier, como mencionó el otro muchacho y como ha mencionado William, ha sido la delimitación de zonas de conservación, de restauración, de protección, involucrar a esos distintos actores en las tomas de decisiones que conciernen a toda la comunidad del páramo La Cortadera. Y como bien saben, lo que pasa en el páramo La Cortadera no solo afecta a esos municipios que delimitan con el páramo La Cortadera, sino que nos afecta a todos en general. Departamento de Boyacá y a Colombia, lo que pasa en el páramo La Cortadera. Siguiente. Bueno, algunas de las acciones que nosotros hemos estado trabajando es la creación de contenido transmedia al que se pueda acceder desde un, páginas web, desde redes sociales, con información del páramo la cortadera, con los distintos trabajos y entrevistas que hemos realizado a distintos actores del municipio como líderes de juntas de acción comunal, jóvenes líderes de redes ambientales y del comité. Siguiente. Para pensar el páramo, para pensar la paz ambiental desde el páramo a la corta era, se necesita tomar acción inmediata. Y esa es una de las conclusiones a las que se puede llegar escuchando las distintas ponencias. El gobierno está desligado a la gente del territorio. Y eso lo podemos ver en las palabras que expresa el comité: que no se siente para nada acogido por el gobierno de turno, no se sienten respaldados por el gobierno y no se sienten escuchados ni informados. Siguiente. Estos han sido algunos de los ejercicios que hemos realizado en el semillero. Eh, aquí está la compañera Jessica junto al profesor Andrés realizando entrevistas en Combita y Santa Sofía. Aquí estábamos frente a la casa de Don Enrique, el, un líder de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cormechoque Arriba, que nos estaba guiando por el páramo La Cortadera. Siguiente. En esa visita pudimos observar cómo la frontera agrícola va creciendo y creciendo y se continúan fragmentando los ecosistemas del páramo. ¿Qué sucede? Que los campesinos no tienen ningún incentivo por parte del gobierno para cuidar el páramo. Y aquí estamos entrevistando al señor Don Enrique, quien nos expresaba su preocupación por el estado del páramo. Don Enrique nos decía algo muy cierto y es que ellos no tienen las herramientas técnicas ni el conocimiento técnico para realizar sus procesos de cultivo y de, de una forma más ecológica, que incluso les podría generar un beneficio económico al ahorrarse plata en agro, agroquímicos. Siguiente. Estas son algunas de las fotos que tomamos en el páramo, la, la cortadera. Aquí se puede observar su, su importancia en la polinización. La, aquí se puede observar la espeletia o frailejón y su importancia en la regulación hídrica. Siguiente. Y aquí, este fue un ejercicio muy bonito en el que tuvimos la suerte de participar el profesor Andrés y yo que fue en el primer foro por la defensa ancestral, territorial, cultural, agropecuaria y social de Siachoque. No teníamos planeado asistir, pero terminamos allá, menos mal. Estuvimos y nos pudimos dar cuenta de que la comunidad no está informada de lo que, de las decisiones que toma el gobierno respecto a su territorio. No tienen voz ni voto ahí en esas decisiones. Y cuando se generan espacios para ese tipo de escuchas, para ese tipo de socializaciones, se generan distintos conflictos de interés político que no permiten que se desarrollen estos ejercicios de la mejor manera. Siguiente. Ah, bueno, ya, ya acabó. Muchas gracias. Entonces, damos eh, paso a la siguiente ponencia. Eh, Astrid Suárez, eh, ¿estás conectada, Astrid? Ah, ella está presente. Mis disculpas. Le vamos a presentar a Astrid Suárez eh, Parrales. Ella es delegada del semillero Pablo VI. Eh, nos va a brindar eh, una. Eh, Ponencia sobre el agua como ordenador del territorio, Campo 2, Tibú, Norte de Santander. Eh, Astrid, bienvenida al foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para quienes nos acompañan vía streaming. Gracias por la oportunidad al Semillero de Investigación y al Instituto de Justicia y Paz. ¿Están las diapositivas? Bien, entonces el proyecto que desarrollamos a través del semillero de investigación se llama eh, El Agua como Ordenador del Territorio, el estudio del caso del corregimiento de Campo 2, Norte de Santander. Bien, entonces teniendo en cuenta que el recurso natural agua es limitado, este es indispensable para vivir dignamente y al mismo tiempo es una condición del desarrollo de muchos derechos que son inherentes al ser humano teniendo en cuenta así que es la configuración moderna del Estado y que constitucionalmente Colombia desarrolla más de 50 artículos que hacen parte del de presente caso y del futuro caso del agua en, en Colombia. Así entonces tenemos una función natural y también tenemos un uso inadecuado generando contaminación, escasez y un conflicto en esta zona del país. El agua como un recurso vital ocupa un privilegio para quienes la necesitan. Eh, y para la toma de decisiones debido a que todos eh, se, desarro se desarrolla en un ámbito general de las personas tanto en su desarrollo diario como en el desarrollo de sus actividades económicas. Así entonces, internacionalmente, nacionalmente y municipalmente tenemos un desarrollo del agua estratégico en todos los puntos que convergen allí y desde entonces se hace evidente el agua como ordenador del territorio, particularmente porque exige imponer límites territoriales al desarrollo minero-energético y al desarrollo del crecimiento de la economía de las comunidades. También tenemos un punto de encuentro eh, y una acción antrópica. La acción antrópica nos menciona que no es eh, generalizado el tema de que cuando se desarrollen las actividades económicas o diarias, no se va a generar un impacto ambiental, sí, o sea, no se desarrolla un impacto ambiental cero. Siempre se va a haber eh, convergido la necesidad eh, de tomar un presente del agua y aquí entonces este, este proyecto nos desarrolla cómo podemos mitigar todas estas acciones que hacen parte del uso diario de las personas, como les mencionaba en su economía y también pues en la vía nacional. Eh, los límites territoriales y, y el crecimiento económico convergen también en el, en el desarrollo social de Campo dos de Tibú, que es el corregimiento, y el Catatumbo Colombiano, que es una zona que ha venido sido, siendo azotada por el conflicto armado. Es una zona que al escuchar su nombre tal vez aterroriza, pero va más allá de lo que dice un medio de comunicación y va más allá de lo que a través de la historia nos han venido mostrando por otra parte ¿puedes por favor? Por otra parte tenemos debemos tener en cuenta que es un territorio y una zona muy azotada, azotada con consecuencias que ya les venía mencionando pasarla, por aquí podemos ver un mapa donde nos señala que la zona de tibú campo de 2 más específicamente es, hace parte del territorio y del holocto cañón Caño limón coeñas, que viene siendo azotado por los pategrilleros. Los pategrilleros lo que hacen es chuzar el oleoducto, generando contaminación en las fuentes hídricas del territorio, no solo a lo largo de los ríos que desembocan se, que se en la zona del Santander, sino también en todos los demás ríos que hacen parte de nuestro país y de los afluentes. Como podemos ver en la otra imagen, es la palma de aceite africana. Un monocultivo que hace parte del territorio, asimismo, es, eh, bueno, este cultivo, este monocultivo, eh, presenta grandes generalidades. ¿Por qué? Porque en Colombia, aunque ustedes no lo crean, una zona tan de escasos recursos, tiene la planta extractora de aceite de palma más grande de Latinoamérica. ¿Sí? Después de eh, Brasil, que se supone que es una, un país un poco más potencia que, que Colombia. ¿Puedes cambiarla, por favor? Aquí entonces desarrollamos el derecho internacional, las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales. A través del tiempo, la ONU, en conferencias como la de Estocolmo de 1972, desarrolla 26 artículos que le hacen frente a todas las problemáticas del agua. Pero 26 artículos no son suficientes para mitigar las estrategias que se tienen. Así entonces. Una nueva conferencia en Río de 1992 sigue puntuando estos 26 principios y se suma a que los países que hacen parte de esta conferencia traten de generar un planteamiento específico teniendo en cuenta que no es lo mismo el problema que se presenta en Tibú como el, pro, el problema que se ve, viene presentando en, en la región de Boyacá y Cundinamarca. Las políticas públicas nacionales en un plan de desarrollo que se hace un pacto por Colombia del 2018 al siguiente año, que es el 2022, ya nos hablan un poco más centrado del sentido de la corporación, de las corporaciones autónomas regionales, del acceso universal al agua, de la gobernanza comunitaria que se extiende para la custodia de este recurso hídrico y la protección de todas estas fuentes, planificando una estrategia financiera que pueda abarcar todos estos puntos. Aquí, entonces, ya en las políticas públicas departamentales, en el Plan de Desarrollo de Santander, tenemos en cuenta que las culturas son sostenibles, que hay un servicio ambiental y que hay una información ambiental para esta comunidad de Campo 2. No solo aborda todos estos servicios ambientales, sino que desarrolla siete objetivos con el fin de mitigar esta problemática. Ya en las políticas públicas municipales, que hacen parte pues, del corregimiento de TIBU, existe la Alianza por el Cambio. Unidos Podemos 2020-2023. Una cobertura de calidad y continuidad, un tratamiento y una disposición de todos los afluentes, teniendo en cuenta que a falta de la presencia del Estado colombiano en estas zonas del país, son las personas las que tienen que darle frente a todas estas problemáticas. Bien, aquí entonces tenemos en cuenta que Colombia vía jurisprudencial desarrolla tres grandes sentencias que nos hablan del recurso hídrico y de las problemáticas que se generan a través de la historia. La sentencia C-035 del 2016 nos habla de la restitución de tierras, teniendo en cuenta que esto es la función social del Estado. Un páramo como ecosistema estratégico, como ya lo hemos venido viendo a lo largo del desarrollo de este foro, los deberes del Estado en la conservación del agua. Y el acueducto como, y el adecuado, perdón, ordenamiento territorial que hace plante a las estrategias que veíamos en la diapositiva anterior. La sentencia C, la sentencia T, perdón, que es una acción de tutela 622 del 2016, eh, ya nos habla de la convergencia del río Atrato de las actividades ilegales, del abandono estatal, de los derechos de la comunidad y el río sujeto de derechos. Aquí entonces desarrolla un sentido más amplio de cómo un río logra tener derechos en un estudio de un plan constitucional nacional en torno al derecho del agua y al páramo como un órgano colegiado y concluye que es una garantía porque el agua exige un punto fundamental del desarrollo de las personas. Luego vemos el desarrollo de la sentencia T-361 del 2017 que nos habla ya del Páramo Santurbán, un tema que muy, muy pocas personas conocen. Nos habla ya de la participación de la comunidad, de la toma de decisiones, de la delimitación territorial del Páramo y el límite de las actividades que veníamos mencionando, eh, como les decía a lo largo de la conferencia. La Corte Constitucional en este año se estudió la delimitación del Páramo de Santurbán, ubicado también en Norte de Santander, en este departamento, y allí la Corte demostró la vulneración que venía ocurriendo en el paso de los años con la participación de la, de la comunidad en dicho proceso. Hace un orden para dejar sin efecto la resolución que había delimitado el páramo de Santurbán. Bien, entonces como conclusiones tenemos cuatro grandes conclusiones del desarrollo de este proyecto investigativo. Uno, el agua como ordenador del territorio es súper importante, no solo para que las estrategias económicas se desarrollen, sino para que sea un punto de estudio en las aulas más pequeñas, teniendo en cuenta que la educación hace país y que las tareas en relación con la protección de, de este recurso son muy inconclusas. Aún todavía falta la coordinación para asegurar el cumplimiento de los planes y estrategias que viene desarrollando la nación, el departamento y los municipios y también. La protección de este recurso muchas veces eh, queda en, mano de, de, en manos de las comunidades y de todos estos líderes sociales que a menudo han venido siendo asesinados, no solo por, por fuentes estatales, sino también por todos estos grupos al margen de la ley. Son personas que tienen que tratar con los grupos al margen de la ley porque simplemente no hay eh, posición del Estado frente a esto y tampoco existe otro punto para que ellos eh, puedan avanzar. Las tareas inconclusas del Estado eh, se desarrollan a, a lo largo del documento y resaltan la importancia de la iniciativa que abre caminos a las brechas de desigualdad que existen de las comunidades de ese, de ese hermoso lugar como es Campo 21 Norte de Santander con las personas del resto del país. Los retos y las dificultades eh, que podemos ver en este proyecto hacen énfasis en la recopilación de datos necesarios dentro del enfoque territorial que pudimos ver allí y los presentes que incluyen a los actores más importantes dentro de la conservación del agua. Y por último, la jurisprudencia como fuente del derecho nos hace frente a todos los temas de los recursos hídricos teniendo en cuenta que en este momento la jurisprudencia siempre ha tratado de ir a la par con el desarrollo de la sociedad, porque como ustedes saben, cada día la sociedad crece. Eh, es un reto para el derecho poder transformar el país desde este ámbito y es una función social del Estado y una función social de la Tierra. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a Astrid, estudiante de Derecho, representante del Instituto de Paz eh, Pablo VI, Instituto de Justicia. Damos paso entonces a nuestra última ponencia eh, titulada Educación y conciencia ambiental en pro de una paz ambiental. Esta ponencia está a cargo de la estudiante de ingeniería ambiental Angie Daniela Castillo de la OSA integrante del semillero Coinonia. Eh, Angie, te damos la bienvenida a este foro. Eh, buenas tardes a todos, muchas gracias. Listo, Angie Daniela, dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Angie Daniela, soy integrante de Semillero Cuinonía, junto a Lady Rivera y Andrés Lozano de la Facultad de Ingeniería Ambiental, eh, Raquel Cisa, Camila Alejandra Daza, Juan Camilo Gómez, Pablo Andrea Guevara de la Facultad de Derecho y a Andrés Felipe Rivera, profesor del Departamento de Humanidades y Formación Integral. Eh, bueno, les voy a hablar de nuestro proyecto acerca de la educación y conciencia ambiental en pro de una paz ambiental. Bueno, nosotros buscamos contribuir con el trabajo cambio climático y paz ambiental de los saberes locales y las prácticas ético sociales, pedagógicas y políticas para el cuidado del páramo la cortadera en Boyacá. Eh, las siguientes fotografías que se están presentando fue eh, de nuestra visita al páramo la cortadera donde evidenciamos algunas de sus problemáticas como uso del suelo para la ampliación de actividades agrícolas eh, deforestación y presencia de residuos sólidos bueno lo que nosotros buscamos como semillero es lograr un avance social y ecológico en la preservación del páramo la cortadera y la disminución de los factores de riesgo que aceleren el cambio climático eh, por ello, nos enfocamos en temas de paz, conciencia y educación ambiental eh, para impulsar conductas que aporten al cuidado del medio ambiente. Eh, nuestra propuesta la desarrollamos en los estudiantes de sexto grado de la institución educativa Ignacio Gil Sanabria, eh, que queda ubicada también en el municipio de Ciachoque, Boyacá. Bueno, para lograr el propósito planteado, eh, en un primer momento se realizó la conceptualización. De cambio climático, de paz ambiental, conciencia ambiental y educación ambiental. Eh, para la paz ambiental, según la GEP. Qué pena, profe, la anterior. Bueno, para la paz ambiental, según la GEP, eh, es la construcción y reconstrucción de políticas eh, e instituciones del sector ambiental que pueden brindarle a la población tranquilidad al estar en un ambiente sano. Eh, para el cambio climático, según la Convención del Marco de las Naciones Unidas, lo define como un cambio de clima atribuido a la actividad humana que eh, altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. Eh, siguiente. Perdón. Bueno, mediante la educación ambiental se busca la concientización y la sensibil sensibilización hacia las personas brindando un conocimiento y entendimiento sobre los desafíos ambientales eh, y además incentivar la preocupación hacia el cuidado del medio ambiente. Y por último, eh, gracias a la conciencia ambiental es que se puede lograr un entendimiento entre lo que le hace bien o lo que es contraproducente para cualquier ecosistema, eh, provocando una preocupación por los daños que aquel puede llegar eh, a sufrir, también sus causas o sus consecuencias. Bueno, eh, en segunda instancia, eh, como semillero realizamos un sondeo general eh, hacia los estudiantes de sexto grado de la institución educativa Ignacio Gil Sanabria, en que se realizaron preguntas sobre las problemáticas ambientales existentes en donde ellos suelen habitar, eh, sobre el estado en que observan el páramo la cortadera y las fuentes hídricas que ellos conocen, eh, y a su vez posibles soluciones que en las que ellos pueden aportar. Eh, su conocimiento sobre los ecoladrillos y las huertas verticales y por último su entendimiento en cuanto a los conceptos de paz, de conciencia y educación ambiental. Bueno, eh, en resumen a las respuestas que se obtuvieron de parte de los chicos, eh, bueno, en cuanto a las problemáticas ambientales que ellos evidenciaron fueron incendios, talas de árboles y una falta de manejo de residuos sólidos que en conjunto han afectado al páramo. En cuanto eh, al estado en que observan el páramo, pues en su mayoría responden que no tienen conocimiento acerca del estado actual del páramo, eh, pero consideran eh, necesario el cuidado de este y de actividades como la siembra de árboles y como la recolección de basuras. Y en cuanto a las fuentes hídricas, algunos consideran que están bien cuidadas, a excepción del río que pasa por el colegio, eh, que lo consideran como contaminado. Bueno, también pudimos observar eh, que manejan con claridad la función que tienen las ecobotellas y las huertas verticales. Conocen su importancia y para qué sirven. Eh, y en cuanto a los conceptos, por paz ambiental comprenden que es vivir pacíficamente y cuidar el medio ambiente. Por conciencia ambiental entienden que es tener eh, conciencia y cuidar la naturaleza y lo relacionan específicamente con la, eh, con la frase tener cuidado. Y por último, para la educación ambiental, observa observamos que es relacionada con el aprendizaje, con el cuidado y con el respeto al medio ambiente. Bueno, como semillero, eh, siguiente como semillero eh, una preocupación que evidenciamos son las grandes cantidades de residuos plásticos eh, afectando de manera negativa a los ecosistemas. Eh, la contaminación es un problema que puede regularse a través de acciones que cuiden el medio ambiente. Eh, por eso, una de nuestras propuestas es la implementación de las ecobotellas y de huertas verticales eh, como una herramienta que puede ayudar a reciclar y que puede ser elementos funcionales y de utilidad para las personas. Eh, Qué pena, profe? Podríamos poner la diapositiva de las ecobotellas, por favor. Bueno, eh, nuestro objetivo para la implementación de las ecobotellas es promover la concientización y la cultura ambiental a través de la recolección del plástico, con el fin de disminuir los factores de riesgo que aceleren el cambio climático. Eh, y nuestro objetivo para la implementación de las huertas verticales es implementar, implementarlas en el grado sexto del Colegio Ignacio Gil Sanabria, con el fin de fomentar la educación ambiental en la comunidad. Eh, bueno, por. Al que eh, de <laughs> nos bueno, eh, posterior al diagnóstico que realizamos de primero. Somos nosotros. Allí nos quedan cinco minuticos. Listo, profe. Bueno, posterior al diagnóstico que realizamos de primero. Realizamos tres diferentes talleres, cada uno enfocado en la paz, en la conciencia y en la educación ambiental por separado. Eh, también les compartimos videos elaborados por nosotros explicando cada concepto y tanto nosotros como los estudiantes realizamos las huertas verticales. Y eh, bueno, basados en el primer diagnóstico y en las respuestas a este taller, eh, podemos concluir que durante este proceso los estudiantes han desarrollado una conciencia y conocimientos ambientales. Pero aún así es necesario eh, implementar una mayor educación ambiental y actividades que fomenten eh, su iniciativa para evitar la contaminación en el páramo de la cortadera. Eh, ya enfocándonos en cada taller que se realizó, para el de educación ambiental, eh, pudimos percibir que existe un interés y una voluntad por parte de los chicos para cuidar el medio ambiente. Eh, y además, ellos perciben que en su mayoría hay factores negativos, eh, por ejemplo, como el desperdicio de agua. Eh, que no hay manejo de residuos sólidos, que no se está reciclando y eh, que según esto ellos quieren cambiar esta realidad. Eh, creemos que es importante ampliar la, la comprensión del término de educación ambiental y respecto a esto proponemos seguir incentivando a los niños, presentarles diferentes alternativas y exponerles continuamente los impactos medioambientales que generan nuestras malas eh, prácticas. Eh, también incluir las escuelas de padres, formación en educación ambiental en que involucre la ética y la moral ambiental, eh, brindando herramientas que permitan un equilibrio. Bueno, para el taller de conciencia ambiental eh, vemos que los estudiantes ven un mal uso de las botellas plásticas, que hay una afectación ambiental, pero no evidenciamos que noten implicaciones personales, lo cual puede hacer creer que estamos desvinculados de los ecosistemas, eh, es decir, que creer que el afectar al medio ambiente nosotros no no nos estamos afectando. Entonces, como propuesta, decidimos implementar la práctica de las ecobotellas eh, o madera plástica para recolectar plásticos que pueden terminar a campo abierto y disminuir una contaminación ambiental. Eh, además, es necesario aumentar los conocimientos para monos, eh, más que todo enfocado en el páramo la cortadera, es decir, cómo funciona, qué especies nativas conservan, cuáles han ido perdiendo. Y minutos, por último, para, para el taller de paz ambiental, eh, analizamos que los estudiantes comprenden que es fundamental implementar prácticas y hábitos para prevenir daños a futuro, eh, pero vemos que el concepto de paz ambiental sigue siendo un poco desconocido. Eh, así que lo que proponemos es plantear un plan de formación que articule las ciencias naturales, las ciencias políticas y las sociales y las cátedras de paz. Y así que se comprenda el trasfondo de lo que implica una paz ambiental dentro de la construcción de una paz integral. Eh, al igual que es importante que se hable de los derechos de la tierra y de los deberes del hombre frente al medio ambiente. Y las siguientes son eh, imágenes de las huertas ambientales eh, verticales que realizaron los chicos. Muchísimas gracias, Angie Daniela. Es, te pedimos que te quedes eh, aquí conectada unos últimos minuticos para que junto con Juan Pablo y eh, Jessica y Astrid nos colaboren ya en este último eh, socialización. Bueno, hacemos un llamado a Juan Pablo Gómez, Jessica Alejandra Torres a Astrid Suárez, a Angie Daniela, para que en este último panel de conversatorio podamos participar. Recordemos que si quieren formular alguna pregunta, lo podemos hacer a través del chat o lo podemos hacer aquí de manera eh, presencial. Entonces, para el siguiente eh, momento nos acompaña el profesor Elkin Ballesteros Guerrero. Docente del Departamento de Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá. Profesor Elkin, eh, mucho gusto. Eh, bienvenido al foro. Bien, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a Juan Pablo, a Jessica, eh, a Street y a Daniela, que nos acompaña también de manera virtual. Eh, estos estudiantes. Eh, hacen parte de los semilleros que son procesos de formación de nuestra universidad, tanto de, de la ciudad de Bogotá como, como Tunja, de nuestra universidad Santo Tomás, semilleros que corresponden al Ubuntu, Coinonia y Pablo VI. Un agradecimiento muy especial por los aportes que, que nos han dado. Por cuestiones de tiempo, solamente voy a plantear eh, dos preguntas, ¿sí? eh, que quisiera que a esta primera pregunta la respondiéramos en, en dos minutos cada uno de nosotros. Puede ser eh, Juan Pablo, Astrid, eh, Jessica y finalizamos con eh, Daniela. Bien, a esta primera pregunta y es precisamente, ustedes han, han mencionado eh, temas como paz ambiental, el agua, eh, como ese sujeto ordenador de territorio, el tema también de educación ambiental y conciencia ambiental. Eh, ¿Qué acciones eh, podrán realizar los jóvenes, ¿sí? jóvenes como ustedes? para mitigar el impacto del cambio climático. ¿Qué acciones en concretos hablándoles directamente a esos jóvenes? Bueno, la, la importancia de la paz ambiental es que no puede haber paz en un territorio en el que no haya agua. Entonces, desde la educación ambiental se puede concientizar a los jóvenes al cuidado del agua, al cuidado del racionamiento del agua, al uso inteligente del recurso y a que fomenten esos conocimientos y esas prácticas con su círculo social, con la gente que, que tengan contacto y que repliquen ese conocimiento para que se vaya multiplicando y van a generar un impacto significativo en el territorio. Eh, bien, pues teniendo en cuenta que la educación transforma a país, ¿sí? Y que en este momento no es tarde todavía para hacerle frente a todas las necesidades de poder eh, cambiar, eh, no sé, cómo vemos el agua en este momento, porque pensamos que estamos, por ejemplo, en Boyacá, un departamento tan rico en, en afluentes. Eh, es más allá de eso, va en un principio desde el hogar, ¿sí? Todas estas prácticas desde el hogar cambian país y transforman. En las universidades también se tiene en cuenta que para eso existen eh, canecas que diferencian cada uno de los desechos y también eh, hacerle frente a través de todos estos grupos, digamos, los grupos no solamente de la universidad, sino también todos estos grupos que se van formando y que nos dan como cabida a través del departamento de, o de los municipios que son líderes. Eh, jóvenes quienes eh, fomentan todas estas prácticas ambientales. Bueno, pues una de las mejores soluciones que podría ser una mayor participación por parte de todos los jóvenes del, municipi del, del municipio de si Choque o de, en general en Colombia en todos aquellos temas ambientales como un mayor empoderamiento del territorio en donde estamos, que no solo se vea... Acá en la parte educativa, en las instituciones, sino que lleve un trasfondo a nuestra comunidad, que se dé la importancia de lo que es el recurso del agua, el recurso de cuidar eh, todos nuestros, de nuestros recursos naturales. Creo que es lo más importante: una mayor, import, eh, una mayor participación de todos nuestros jóvenes en todas estas actividades ambientales en pro del cuidado del medio ambiente. Daniela, tienes la palabra. Sí. Bueno, eh, al igual que mis compañeros opino que eso viene eh, desde uno mismo. Para tener una paz ambiental hay que tener una conciencia y una educación ambiental. Es decir, nosotros tenemos bastantes eh, herramientas como el internet para poder informarnos y educarnos nosotros mismos. Entonces, empieza desde ahí de concientizarnos a nosotros mismos, eh, poder eh, realizar las prácticas e incentivar a las demás personas. Eh, digamos, es evidente que en Colombia todavía hay bastante desinformación por diferentes factores. Entonces, empieza desde nosotros mismos poder incentivar e informar a las demás personas. Y bueno, y también tener eh, muy en cuenta la participación eh, ciudadana y participación política, porque también va muy arraigado desde el ámbito político. Bien, muchísimas gracias, eh, Daniela, por tu, compartirnos tu, tu. ¿Qué tu.? Mmm darnos allí tu, tu aporte en relación a esas, a esas acciones que podrán realizar los jóvenes para mitigar eso que llamamos del impacto del cambio climático. bien. Eh, qué mensaje. qué mensaje ustedes jóvenes eh, estudiantes ya algunos casi que finalizando su, su carrera profesional. Eh, qué mensaje eh, podrían dar a esos jóvenes que están comenzando en la universidad? Eh, que están en primero, segundo, tercer semestre y, y sienten esa, esa, esa necesidad o, o están dando sus primeros pasos en el tema de la investigación a partir de semilleros, de grupos de estudio, de proyectos de investigación. Pero ¿qué mensaje le darían ustedes a partir de su experiencia como jóvenes investigadores eh, en relación al cuidado del medio ambiente y el cuidado o preservación de los páramos? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes quisieran transmitir? A estos jóvenes que nos están viendo a través de nuestra plataforma y que nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, en mi caso personalmente, yo soy de Segovia, Antioquia, un pueblo que se dedica casi que totalmente a la minería de, de oro. Así que de primera mano conozco hasta qué punto puede llegar la explotación minera a dañar el medio ambiente en un municipio. Allá no se genera ningún otro tipo de actividad económica más que el oro. No hay ganadería, no hay agricultura, el agua la traen de otro lado, allá el agua no es potable. Así que esa convicción la tengo yo personalmente por el lugar de donde crecí y me cría. Pero no necesariamente tiene que ser el caso para todo el mundo porque estos problemas no solo afectan a la gente que vive en esos territorios que están afectados por conflictos ambientales, sino en general a los de la ciudad también en Bogotá, a los de las ciudades en Medellín, a los de las zonas urbanas, también les afecta lo que pase en, en las zonas rurales, en los páramos, en los ríos, en las quebradas. Así que el camino es bastante difícil, pero la experiencia es... Muy bueno. Teniendo en cuenta que la función social de la tierra no solo hace parte del estado, sino también hace parte de cada una de las personas que formamos sociedad. Eh, hablando desde el proyecto de investigación que nosotros desarrollamos, que fue en, camp en Campo 2, Norte de Santander, allá solo existen dos cultivos: el cultivo legal, que es el de la palma de aceite. Y el cultivo ilegal, que es raspar coca. Esas son las dos únicas fuentes de economía que tienen esas personas eh, de, de esa región, y a veces es frustrante dentro del desarrollo de la investigación darse cuenta que el abandono estatal es muy grande. ¿sí? No solamente en el centro del país, que a veces eh, acá en Boyacá hacemos mucho frente a los gobernadores porque. Por sus corporaciones regionales no hacen nada, ¿sí? Me fomentan algunos planes y estrategias, pero no las llevan a la llevan a la realización, a su culminación. Entonces, el, o sea, como que la propuesta que tengo para quienes están hasta ahora comenzando, quienes están en ese proceso, es no, no desfallezcan, porque aunque sea difícil tener en cuenta que, que estamos abandonados estatalmente, desde muchos puntos de, de convergencia, el, el derecho también le hace frente a muchas cosas, el derecho y la sociedad. Entonces, para eso estamos. Empecemos a ver más allá de las cosas y a crear conciencia en que hay otras fuentes de economía que son ricas en cada uno de nuestros departamentos, porque gracias a, no sé, la vida, eh, nos encontramos en un país maravilloso. Bueno, pues un consejo que yo le puedo dar a aquellos estudiantes que están iniciando en este momento sus carreras es buscar dentro de la universidad, no solo en su facultad, aquellos semilleros de investigación que cumplen con sus objetivos eh, de vida. Por ejemplo, lo que es nosotros, hemos eh, tenido un semillero que trasciende eh, en otras carreras, hemos aprendido las habilidades, las aptitudes de nuestros compañeros de sociología. De lo que es psicología, de lo que es comunicación. Entonces, no solamente siento que es de pronto en nuestra carrera, sino buscarlo y con ello también lograr soluciones para nuestros territorios, porque todo inicia desde cada persona, como lo decía el profesor Andrés, desde el tema de comprar un producto, de saber de dónde viene, ya estamos generando conciencia. Creo que eso es lo más importante para lograr cambios en nuestros territorios y buscar ese tipo de semilleros que cumplan con nuestros objetivos y poder llevar a nuestros territorios soluciones es lo más importante como profesionales a un futuro. Daniela, ¿tienes la palabra? Eh, bueno, eh, por mi experiencia estudiando ingeniería ambiental, considero que... Eh, a veces nos arraigamos mucho eh, en la parte académica, en las notas, en, en lo que es la estructura de, de la, parte, en la parte más de la ingeniería, de matemáticas, de física. Pero eh, mi recomendación es, como me decía mi anterior compañera, es buscar semilleros, porque más allá de ese lado también hay una parte, una parte ambiental, hay una parte humana, eh, que nos permite ver que lo ambiental... Eh, Involucra mucho lo humano desde un ámbito social, desde un ámbito económico, eh, y ahí se ve la importancia de, de, de los conceptos de eh, los que yo estaba hablando, de la paz ambiental, de la educación, de la conciencia ambiental. Eh, digamos también es muy importante que eh, mientras estén eh, recorriendo el territorio nacional, eh, hablar y comunicarse con las personas, porque ahí uno va a, a abrir nuevos horizontes de la importancia de lo que es eh, para las personas el término ambiental, ver la desinformación, eh, ver de pronto que hay ciertos lugares donde hay falta de educación eh, y es del ámbito político. Entonces, empaparse de todos esos temas eh, es muy importante. Bien, muchísimas gracias Daniela por tu aporte y reitero una vez más el agradecimiento a Juan Pablo y a Jessica Torres. Parte del semillero Ubuntu, de igual manera para Street Suárez del semillero Pablo VI y eh, para Daniela Castillo del semillero Coinonía. Un agradecimiento muy especial por sus aportes, eh, por la compañía y por esas reflexiones tan interesantes que, como estudiantes y como jóvenes, tienen para nuestra sociedad, para, para estos líderes. Eh, y representantes ambientales que nos han acompañado en la mañana de hoy y seguramente ustedes eh, serán esos futuros eh, líderes y representantes y defensores eh, de ese medio ambiente que tanto nos necesita y que cada ser humano tiene un compromiso eh, con la madre naturaleza, con la madre tierra. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Bueno, eh, para proceder al cierre del evento me permitiré ofrecer unas conclusiones de este foro sobre el páramo la cortadera ante el cambio climático. Una primera gran idea es el panorama a futuro que nos expone eh, nuestro ponente. Javier Ricardo Salamanca, cuando habla que se va a presentar especialmente en el centro del país y especialmente en los territorios de Boyacá, una reducción de las precipitaciones, de las escorrentías y por tanto eh, unos trastornos climáticos o algunos eventos como vienen siendo las sequías prolongadas, que eh, a futuro, si no hay una disminución, de las emisiones de dióxido de carbono y una disminución del calentamiento global va a presentar quizás un escenario catastrófico, aunque pues estos modelos aún están en discusión, los modelos eh, con respecto al clima. Eh, nuestro ponente, eh, Luis Santiago Castillo Martínez y Javier Ricardo Salamanca Reyes eh, nos hablan de la importancia de las buenas prácticas agrícolas porque hay un problema socioeconómico detrás de eh, de lo que está sucediendo socialmente, no se puede dicen los ponentes eh, restringir el uso de los páramos ni mucho menos se puede desplazar a las comunidades que eh, utilizan parte de estos territorios para poder cultivar lo que se podría hacer desde el campo de la educación, desde el desde el uso de las instituciones, desde la pedagogía, es enseñar esas buenas prácticas agrícolas y fomentar en las ciudades ese consumo responsable de los productos, especialmente de estos productos como la papa, que eh, están ampliando la frontera agrícola al interior de los páramos. Eh, también ellos hablan importante sobre dos temas, reconvertir. Eh, las actividades económicas productivas, según lo que también mencionaba la señora Nidia Arias Ávila, de que se puede promover un ecoturismo como actividad económica alternativa a las comunidades eh, y tratar de brindarles una ocupación distinta a las personas que trabajan o que utilizan estas actividades agropecuarias para generar algún tipo de ingreso. A la pregunta, ¿cómo podemos, eh, ¿cómo podemos prevenir el cambio climático? Eh, surgió una idea y es políticas radicales que puedan incentivar, por ejemplo, el uso de la bicicleta, de aquellos que pueden montar bicicleta, eh, tal como lo mencionaban nuestros ponentes. En la segunda eh, mesa... Hablamos de este tema tan interesante e igualmente importante como viene siendo la pedagogía ambiental. Se hace énfasis en una pedagogía que le permita a las personas tener la suficiente información de qué viene siendo este complejo de páramos, pero también qué viene siendo este parque natural regional, la cortadera, porque sin esa información, sin una persona informada, sin una persona que tenga desconocimiento de lo que tenemos, la riqueza de nuestros páramos, la, la producción hídrica, quizás vamos a tener la dificultad de generar esa conciencia ambiental que tanto necesitamos. Entonces, se concluye que hay que movilizar a todos los agentes sociales en pro del cuidado y la defensa de este páramo. No solamente le compete a las autoridades ambientales, como viene siendo la Corporación Autónoma de Boyacá. Ni le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino que hay que involucrar a la academia, las universidades, pero principalmente a las comunidades, no solamente de los municipios que tienen la jurisdicción del páramo, sino a los jóvenes que actualmente se están formando en las instituciones educativas. Finaliza el foro con una mención muy importante y es que las futuras generaciones. Los futuros profesionales tienen un papel protagonista para poder revertir el problema central. Y finalmente concluimos este páramo eh, con la siguiente este foro con la siguiente mención, me disculparán, y es la siguiente eh, los páramos son ecosistemas estratégicos para afrontar la crisis del cambio climático. Proveen de agua a las poblaciones y a la vez absorben el dióxido de carbono. Por tanto, si nosotros queremos evitar tener problemas socioambientales, que se puedan generar violencia, se pueda generar conflicto e inclusive que se pueda llevar la muerte, la tragedia y la destrucción a futuro, debemos combinar esas fuerzas para poder cuidar lo que tenemos actualmente. En nombre de la Universidad Santo Tomás C de Bogotá, en nombre de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, en nombre del Instituto de Paz y eh, Pablo VI, les damos gracias a todos aquellos que se hicieron presentes y asistieron a este evento. Muy agradecido eh, por lo que se habló, por lo que se dijo. Y recordemos que podemos encontrar las memorias de este evento en la página de YouTube para aquellos que desean utilizar esta fuente de conocimiento y poder promover la educación ambiental y la investigación que tanto eh, necesitamos. Muchísimas gracias.